Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en tres pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Socios activos de número, estudiantiles, de filiales, colegas, estudiantes y amigos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer Congreso Digital SET del año 2020, lo cual sin duda va a marcar un antes y un después de la manera de conectarnos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a la segunda jornada del primer Congreso Digital de la Sociedad de Endodoncia de Chile 2020. Para mí es un orgullo poder compartir con ustedes en esta actividad, pensando que ya se cumplen 62 años desde la conformación del primer directorio de la Sociedad de Endodoncia de Chile. Por primera vez hemos llevado a cabo un congreso de manera telemática y que hasta el momento ha salido muy exitoso. Y además va a ser un complemento a todas las actividades que vamos a tener a partir del próximo año, porque esta es una nueva realidad que llegó para quedarse. Por otro lado, nuestra sociedad cada día aumenta mucho más en miembros. Hoy contamos con 440 socios a nivel nacional, y esto todo con el trabajo de nuestras queridas filiales, que son Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Talca, Valdivia, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. De esta manera, nuestra sociedad continúa constantemente con la labor de contribuir con la formación científico-académica de nuestros socios y amigos, a través de las reuniones periódicas, de los congresos, y en este sentido hemos mejorado los estándares de calidad de la revista de la sociedad Canal Abierto. Se ha logrado finalmente la indexación en Latindex, luego de 20 años de su creación, siendo un gran logro que debe llenarnos de orgullo a todos, a los socios y a nosotros al directorio, por este tremendo trabajo. Felicitaciones al comité editorial por todo el trabajo realizado.
Espero que puedan disfrutar de las excelentes presentaciones de la jornada del día de hoy, donde contamos con el doctor Denis Quintero y el doctor Santiago Fraguili. Me gustaría agradecer encarecidamente al director de Coltene Latinoamérica, señor Lucas Beric, y a Dayana Castellú por todo lo logístico que hicieron, por todos los detalles que se preocuparon y por permitirnos ocupar su plataforma para la realización de este congreso. Y todo esto puesto al servicio de nuestros queridos socios. Ahora me gustaría dejar al director, señor Lucas Beric, para que nos pueda entregar algunas palabras. Doctora Priscila, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, queridos endonautas, odontonautas que nos acompañan a través de esta plataforma y en esta propuesta tan genuina y honesta. Una felicitación muy especial a la Sociedad Endodoncia de Chile, puesto en la persona visible de la doctora Priscila, de la doctora Karen y todos los que conforman la comisión directiva. Y esta pandemia, sin dudas, nos ha puesto a prueba en todo sentido, pero también nos ha dejado tremendas enseñanzas. Prueba de estas enseñanzas es este primer congreso digital que organiza la Sociedad Endodoncia de Chile y que me informan por fuera del aire que está llegando en estos momentos a más de 20 países en toda Latinoamérica, llevando ciencia, llevando experiencia clínica a cada rincón de nuestra querida Latinoamérica. Gente conectada en este momento desde sus clínicas, consultorios, desde sus casas particulares o incluso desde la cafetería. La magia de la tecnología, estas herramientas que por fuerza mayor, por necesidad, tenemos que aprender a utilizar de forma más activa, y esto creo que es la enseñanza que nos deja. Hoy atentos a escuchar a dos queridos amigos, el doctor Denis Quintero, aquí conectado, a quien le envío un abrazo muy grande hasta Costa Rica, un abrazo muy grande al doctor Santiago Fraglich, un gran maestro y un amigo en lo personal, al igual que las conferencias del día de ayer con el doctor Rosas y el doctor Martín Vargas. Nada más por mi parte, agradecer, es un gusto para Colten, para todo el equipo de Colten Latinoamérica, ser parte de estas propuestas tan honestas y tan serias. Así que, doctora Priscila, de mi parte, gracias por confiar en nosotros. Adelante, sigan adelante con la actividad. Un éxito. Bueno, antes de empezar, quiero darle muchísimas gracias a la Sociedad Endodoncia de Chile por darme esta oportunidad de estar aquí el día de hoy presentes y poder compartir este tema con todos ustedes. También agradecer a toda la familia Coltene y en especial a Lucas, que bueno, ya ha confiado en mí en muchísimas ocasiones, en muchísimas presentaciones que hemos tenido la oportunidad de trabajar para Coltene. Así que Lucas, Coltene y la Sociedad de Endodoncia de Chile, muy agradecido por esta gran oportunidad de poder estar aquí presentes con todos ustedes y con todos los colegas que nos encuentran en este momento conectados en diferentes países de Latinoamérica. Bueno, para empezar, quiero estar seguro si se escucha bien, Dayana, para estar seguro de que me estén escuchando perfectamente bien antes de continuar. Ahora sí, se escucha perfecto, doctor. Muchas gracias. Todo bien, ok, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el tema que yo traigo para ustedes en esta tarde, antes de empezar, quería comentarles, bueno, yo soy de Costa Rica. Costa Rica es un pequeño país, pero muy, muy hermoso para todos los que estén, en algún momento tengan el deseo de venir y conocer. Costa Rica está ubicado en Centroamérica, entre Panamá y Nicaragua. Un país pequeño, pero con muchísima diversidad de diferentes lugares hermosos que ustedes pueden venir y conocer. Así que están invitados en el momento que ustedes quieran venir y conocer este hermoso país. Entonces, el tema que tenemos para cada uno de ustedes hoy es aislamiento desde un enfoque endorestaurador. Entonces, yo sé que ya este tema de aislamiento ha sido un tema muy tocado, un tema que, pues bueno, ahora con todo lo de la pandemia, ha sido un tema que se estuvo dando muchísimas charlas y conferencias. Entonces, si antes de la pandemia lo que era la importancia del aislamiento, pues era algo, valga la redundancia, importante, hoy en día es de mayor importancia, ya que este es un medio que nos permite a nosotros poder protegernos de los aerosoles, de la saliva, de la sangre del paciente, etcétera, etcétera, en diferentes situaciones clínicas. Y no hay discusión alguna que definitivamente el aislamiento
en la parte endodóntica es fundamental. O sea, ya en este tipo de temas, personas que quizás piensan que el aislamiento no es tan necesario para realizar endodoncias, creo que ya hoy, casi 2021, pues bueno, estaríamos un poquito atrasados en los conceptos, donde ya realmente está más que demostrado que el aislamiento es algo técnico dentro de nuestro procedimiento que es fundamental a la hora en que nosotros vamos a ejercer o realizar un tratamiento endodóntico. Pero sin duda alguna, no solamente en la parte endodóntica, sino que también el aislamiento es algo esencial a la hora en que nosotros vamos a ser también restauradora. Cada vez que nosotros vamos a realizar algún tipo de tratamiento restaurador, definitivamente el aislamiento hoy en día dentro de nuestro plan de tratamiento juega un papel importantísimo. Por eso es que yo he ido mezclando durante los años y he venido con este enfoque MERF, que este enfoque MERF significa microendodoncia restaurativa final. ¿Y a qué se refiere este enfoque? Este enfoque es dar una importancia en la parte de odontología, donde hoy la parte de magnificación es esencial. Nosotros, como odontólogos, es importante que nosotros podamos tener una buena fuente de luz, una correcta magnificación que nos permita a nosotros poder realizar nuestros tratamientos de conductos o nuestros tratamientos restauradores o cirugías de una manera con una mayor precisión según lo que nosotros estamos realizando y visualizando. Entonces, por eso yo he ido mezclando la parte del enfoque importantísimo de la magnificación, tanto en la parte endodóntica, también darle una importancia cada vez que nosotros realizamos un tratamiento de conductos, también enfocar la parte restauradora de esos tratamientos. De nada sirve una correcta endodoncia si nosotros no finalizamos una correcta restauración definitiva para poder asegurar una longevidad del tratamiento que nosotros estamos realizando. Entonces, por eso este enfoque MERF que venimos ya manejando desde hace tiempo y tratando de enseñarlo a muchos colegas en diferentes países de Latinoamérica por medio de cursos. Entonces, aquí es donde viene muchas veces la pregunta y la duda que nos viene. ¿Será definitivamente importante o no importante realizar un aislamiento cada vez que nosotros vamos a realizar algún tipo de estos tratamientos que mencionamos? Entonces, aquí para dar un poco de ejemplo, si vemos aquí la radiografía, la mano izquierda, mismo caso en la fotografía, en la parte derecha, si vemos en la parte izquierda, vemos una radiografía donde este molar presenta una gran caries, ya abarcando cámara pulpar. Si vemos a la derecha la fotografía, vemos una gran destrucción en toda la parte coronal del diente, especialmente en las cúspides linguales. Y si vemos ya la parte de las raíces de este tratamiento de este diente, vemos que definitivamente son conductos estrechos en la parte de la raíz mesial, tienen unas ciertas curvaturas que los que realizamos endodoncia sabemos que ya en conductos estrechos y con ciertas curvaturas, esta va a ser una endodoncia un poco compleja, no va a ser una endodoncia tan sencilla de instrumentar, en el cual vamos a tener que tener muchos cuidados a la hora en que nosotros escogemos el sistema y la técnica en que nosotros vamos a instrumentar para asegurarnos de no bloquear el conducto, de no transportar, de no perforar, de no desviarnos, de no ocasionar escalones o inclusive de fracturar alguna lima en alguna de esas curvaturas dentro del conducto. Entonces, en este tipo de casos ya se convierte definitivamente en un tratamiento de mayor complejidad que otro tratamiento quizás que no tenga tanta complejidad a nivel de sistema anatómico radicular. Sin embargo, es importante que nosotros no nos enfoquemos solamente en que vamos a aislar, ya tengo la técnica o ya conozco el tipo de grapas. A veces somos muy dados de ver en redes sociales cosas y creemos que ya lo que alguien publicó o dijo es la santa palabra, y no, tenemos que siempre tratar de que lo que nosotros vamos a realizar de una manera clínica, realmente nosotros tengamos siempre un sustento científico lo que vamos a hacer. Y ambas es de suma importancia, tanto la parte del conocimiento teórico, pero también la parte de la experiencia clínica es fundamental. Ambas van de la mano y tienen que ser siempre algo que nosotros tenemos que tomar en consideración como profesionales. Entonces, aquí yo simplemente lo que trato de dar el enfoque es que de nada sirve
cuando nosotros realizamos estos tipos de tratamientos endodónticos, donde quizás logramos una linda instrumentación, una buena desinfección y una linda obturación final, y que se ve y se aprecia radiográficamente muy bien, de nada nos sirve a nosotros realizar este tratamiento en este tipo de morfología anatómica si nosotros no consideramos cuál va a ser la restauración definitiva que nosotros vamos a realizar en este diente a nivel coronal. Entonces, hoy en día vemos demasiadas filosofías donde vemos que hemos evolucionado en la forma en que nosotros hacemos nuestras rehabilitaciones en dientes tratados endodónticamente. Ya no utilizamos tantos postes, ya ahora simplificamos y disminuimos el uso de postes de fibra y mucho menos los postes metálicos. Hoy en día casi que podríamos decir que eso ya está descartado. No necesitamos utilizar postes metálicos. Sin embargo, en ciertas ocasiones clínicas podríamos utilizar algún tipo de poste de fibra, pero entendiendo la lógica de por qué yo voy a utilizar ese sistema dentro de un conducto. Sin embargo, es importante que nosotros tomemos en consideración que un diente tratado endodónticamente con una gran destrucción a nivel coronal, nosotros tenemos que tener un conocimiento de cómo vamos a rehabilitar este diente. Ahora, ¿por qué explico esto antes de empezar a hablar de aislamiento? Porque muchas veces se nos dice o se nos muestra en redes sociales que el éxito o el éxito del tratamiento es el aislamiento. O muchas veces mencionamos que si hacemos el aislamiento, si aislamos el diente, lo podemos salvar, o que el éxito de lo que nosotros vamos a realizar está basado en un aislamiento. Yo siento que eso no es una información correcta que nosotros tenemos que dar a los odontólogos más jóvenes. Yo siento que la parte del aislamiento es esencial después de un correcto diagnóstico y una correcta ejecución del plan de tratamiento que nosotros le vamos a dar a ese tratamiento. Después de un correcto diagnóstico, plan de tratamiento, el aislamiento, por supuesto que tenemos que aprenderlo, tenemos que practicarlo, etcétera, 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 conocer diferentes técnicas, pero tenemos que saber que la parte del aislamiento es una parte técnica que va a ir dentro de nuestro plan de tratamiento después de haber realizado un correcto diagnóstico. Entonces, ahí yo le podría decir que es de suma importancia, pero no decir que es la clave del éxito de los tratamientos que nosotros vamos a realizar. Porque yo podría aislar este diente, hacer muy bien mi tratamiento de conductos, pero tal vez restaurar este diente de una manera incorrecta y tener un fracaso a corto plazo. Entonces, por eso, el aislamiento es muy importante, pero no es el éxito, la clave del éxito de nuestro tratamiento. Entonces, voy a explicar un poco todo lo que acabo de mencionar por medio de un caso clínico. Por ejemplo, este es un caso que me envían a la consulta. Yo, los que me conocen en redes sociales y hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, saben que lo que más yo me dedico es a la parte de microendodoncia restauradora y la parte de microcirugía apical, básicamente en manejos complejos de los casos, en casos complejos. No, casi rara vez me toca realizar una endodoncia por primera vez. Siempre son retratamientos, restauraciones complejas. Entonces, aquí voy a mostrarles un caso. Este es un caso que yo considero que ha sido uno de los casos de mayor alta complejidad de los que he tenido que trabajar. ¿Y a qué me refiero con enfoque MERV? ¿Y a qué me refiero con dar una importancia al diagnóstico, al plan de tratamiento y, por supuesto, ejecutar un correcto plan de tratamiento a la hora de que vamos a aislar, pero siempre considerando la importancia del diagnóstico y del plan de tratamiento? Entonces, nosotros no podemos ver este caso. Si lo vemos radiográficamente, es un caso en el cual, si ustedes observan, es un diente que ya le habían realizado dos retratamientos, en el cual la segunda vez intentaron trabajar a través de la corona, haciendo un acceso pequeño, y en esa fracturaron en la raíz mesiales dos limas con una longitud considerable en las raíces mesiales, demasiado desgaste en esta zona, si ustedes ven acá en esta zona de la furca, debilitando esa zona y posiblemente el paciente presentando algún tipo de perforación en esa zona de riesgo. Entonces, cuando nos vamos a la parte clínica, aquí fotográfica, el diente ya viene preparado porque ha sido sometido en el pasado a una preparación para corona, me lo mandan con Cavit para ver qué podemos hacer. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de casos, somos muy dados también a no complicarnos la vida y pensar que los implantes son la mejor opción.
Yo no estoy en contra de los implantes porque yo envío dientes a los implantes. Sin embargo, no todos los casos necesitan implantes, por más complejos que se vean. Podríamos decir que tal vez tiene un pronóstico reservado, así como cuando se va a colocar un implante, si no hay suficiente hueso, si tienen que hacer regeneración, son casos no ideales. Y no siempre los implantólogos se van a topar casos donde el hueso, la encía, todo está perfecto para colocarlos. Entonces, ¿qué tienen que explicarle al paciente? Es un pronóstico reservado, porque tenemos primero que aumentar, engrosar el tejido blando, manejar injertos óseos, etcétera, etcétera, para poder posicionar un implante. Entonces, nosotros también tenemos que entender que cuando queremos mantener dientes en boca que están comprometidos, no necesariamente el implante tiene que ser la primera opción. Siempre podemos intentar mejorar el pronóstico de ese tratamiento y tratar de conservar dientes naturales en boca. Entonces, por supuesto que este es un caso que tiene una complejidad demasiado alta donde el paciente tiene que hacer su inversión. Entonces, yo a veces analizo y pienso, ¿por qué será que nosotros como endodoncistas o como odontólogos creemos que el implante tiene que tener un precio mayor que tratar de conservar este diente en boca? Es más sencillo extraer el diente, planificar para el implante y el implantólogo gana un alto número económico de dinero por realizar el implante. Sin embargo, nosotros muchas veces que realizamos endodoncias no valoramos o desvaloran el tratamiento cuando vemos casos de complejos. Yo siento que este caso, intentar remover esas limas fracturadas, sellar una perforación a nivel de furca, si es que existe, buscar cómo rehabilitar este diente, es mucho más complejo que colocar un implante, sin quitarle méritos a la parte importante de los implantólogos o de los cirujanos que lo realizan. Pero esto tiene que tener un costo. Yo no podría decirle al paciente que va a costar mucho menos, voy a tratar de cobrarle lo menos posible, cuando yo sé que el grado de complejidad de lo que a mí me va a conllevar poder intentar mantener un diente natural en boca va a ser alto. Entonces, tenemos que valorar lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, colegas, en este tipo de casos es importante, por supuesto, que nosotros analicemos. Aquí yo no voy a entrar primeramente cuando se pone de moda algo como la parte del aislamiento en decir, bueno, ya yo sé qué grapas que voy a utilizar. No, eso es importante. Pero aquí primero tengo de diagnosticar y ejecutar un plan de tratamiento. ¿Cómo yo pienso realizar el retratamiento? ¿Cómo pienso y con qué técnica voy a remover esas limas fracturadas? Después de que elimine las limas fracturadas dentro del conducto, si existe una perforación, ¿cómo la voy a sellar? Si tengo magnificación, si tengo los materiales o conozco los materiales correctos para yo realizar correctamente la ejecución de ese tratamiento. Y después, y no después, sino que durante el plan de tratamiento, yo tengo que considerar cómo voy a aislar este caso y también cómo lo voy a restaurar. Yo no voy a realizar un retratamiento sin saber si ese diente es restaurable o no. Entonces, por eso, ambas partes son de suma importancia. Entonces, empezando acá, vemos que en parte del diagnóstico es un diente que está sobreensanchado en esta zona de riesgo de las raíces mesiales, que posiblemente podríamos encontrarnos algún tipo de perforación. Dos limas fracturadas en un mismo conducto de las raíces mesiales, ya una longitud larga. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir analizando. Antes de brincar al aislamiento, yo debo de analizar realmente cómo yo pienso remover esas limas. Si son limas que miden 3 milímetros, si son limas que miden más de 3, 4, 5 milímetros, la técnica es muy diferente. Una lima mayor a 5 milímetros o de 5 o mayor a 3, 4 milímetros, ya yo no puedo pensar en vibrar con puntas de ultrasonido porque voy a sobrecalentar el instrumento, se va a ir fracturando y cada vez va a ir quedando más residuos de lima en la parte más apical y va a ser más complejo la remoción. Entonces, cuando nosotros tenemos limas dentro del conducto con una longitud mayor a 3 milímetros, ya vibrarlas no es la solución, es eliminar con mucho cuidado retención en el interior de la raíz y después utilizar algún tipo de aditamento o equipos que ahora vamos a ver que existen en el mercado que nosotros podemos utilizar para prensar la lima y jalarla y removerla por completo en el interior del conducto. ¿Ok? Entonces, tenemos un grado de dificultad alto en el retratamiento, porque no es solamente remover gutapercha, sino que tenemos que visualizar si existe perforación y cómo remover estas limas que se encuentran dentro del conducto. Después, analizar cómo yo voy a rehabilitar esta situación clínica. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Se escucha todo bien para estar seguro?
Sí, doctor, lo escuchamos bien. Ok, perfecto. Entonces, cuando vemos esta situación inicial, yo no puedo brincar, por eso he tratado de, con este enfoque MERT, ir cambiando un poco el chip de los colegas, que muchas veces estamos dados a si hacemos endodoncia, brincar al retratamiento, pero no sabemos absolutamente nada de cómo ese diente se va a rehabilitar. No tenemos una comunicación con el referidor. No todos los referidores que vamos a recibir realmente saben restaurar correctamente. No todos se actualizan. Entonces es importante que esa comunicación, antes de hacer invertir al paciente en un tratamiento en el cual no va a ser restaurado correctamente o no va a tener idea el referidor de cómo restaurarlo, que tengan una comunicación mutua y un conocimiento mutuo, aunque alguno no realice cierta parte porque se especializa en una, pero que tenga un conocimiento de poder guiar a ese referidor y darle un consejo de cómo tal vez debería de pensar o analizar ciertas partes importantes en el diagnóstico para poder ejecutar un correcto plan de tratamiento. Entonces, si observamos aquí, errores que cometemos muchas veces. Yo no soy muy de compartir, de realizar en tratamientos ya viejos, coronas de más de 10 años, donde ya le han realizado tratamientos de conductos, realizar un retratamiento a través de una corona. Si ustedes ven acá una corona metal porcelana, vean el pequeño acceso que realizaron. Y aquí fue donde posiblemente sobreensacharon mucho, pudieron haber provocado algún tipo de perforación si no tienen la visibilidad y la magnificación correcta. Y aparte de eso, los errores que se ven en este tratamiento de dejar limas fracturadas dentro del conducto porque no podemos instrumentar adecuadamente, no podemos visualizar correctamente y esto nos va a traer muchísimos errores en nuestro tratamiento. Entonces, lo ideal es explicarle al paciente. Este es un tratamiento de alta complejidad. Trabajar otra vez o intentar hacer esto como lo hicieron en el pasado a través de su corona no funciona porque no sabemos cómo está su diente estructuralmente debajo de esa corona. Puedo debilitar más, puede ser que ya esté debilitado, puede ser que yo intente hacer bien el retratamiento y esa corona se caiga en el tiempo a corto plazo porque ya la retención que posiblemente tenía o tejido carioso que posiblemente ya tenía por cierta filtración que yo no puedo ver, va a traer consecuencias a corto plazo. Entonces, por eso tenemos que analizar correctamente lo que nosotros siempre vamos a realizar en el paciente, un correcto diagnóstico, ejecución del plan de tratamiento. Entonces, si vemos acá, esta es la corona, así fue como el paciente le llegó al colega referidor. Una corona que realmente no sé qué era lo que tenía, la habían pegado no sé con qué tipo de cemento, etcétera, etcétera. En fin, cosas importantes que a nosotros nos muestra la literatura y por eso es importante que nosotros tengamos todo esto en consideración. Tenemos que analizar siempre, ok, ya yo sé más o menos cómo voy a manejar la parte del retratamiento. Ya tengo más o menos una idea si me encuentro la perforación, dependiendo del tamaño de la perforación, cómo voy a reparar esa perforación, voy a analizar, ya tengo más o menos una idea de cómo yo voy a remover esas limas fracturadas, retratarlo, quizás manejarlo en dos citas para dejar medicado con hidróxido de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también cuando nos vamos a la parte coronal del diente, yo tengo que analizar cómo voy a restaurar este diente. Este es un diente que ya viene preparado para corona. Entonces, tengo que a fuerza volver a colocar una corona. Pero si ustedes observan este diente, ustedes van a ver que este diente ya está sobrepreparado a nivel estructural. Entonces, si yo pretendo realizar una línea de terminación y sobreensanchar más la línea de terminación, la poca estructura, en otras palabras, el efecto ferrul importante que la literatura me muestra a mí, que yo necesito mantener como mínimo, para asegurarme que las fuerzas de oclusión, las fuerzas compresivas, etcétera, 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 descarguen sobre estructura dental y no sobre mi material de reconstrucción o el poste, porque muchas veces nosotros somos dados a creer que porque en este tipo de situaciones vamos a colocar un perno metálico, un poste de fibra, sin considerar cómo se encuentra el efecto ferrul del diente, vamos a tener fracasos y va a pasar lo que pasó acá, que llegó la corona fracturada.
porque no respetaron y analizaron el efecto Ferrul del paciente. Entonces, si vemos aquí en la literatura, el doctor Pascal Magnay, hay muchísimos artículos donde habla que la ausencia de Ferrul no fue compensada con el uso de postes de fibras. En otras palabras, si usted cree que al colocar un poste y reconstruir el diente, sobrepreparar el diente, demoler la poca estructura dental importante que quedaba como efecto Ferrul, pretendiendo que porque voy a cementar una corona del material que usted guste, sin efecto Ferrul, porque pensé que al colocar el poste y reconstruir va a ser la santa solución, doctores, vamos a tener fracasos a corto plazo, donde dependiendo de la oclusión del paciente, se va a terminar de fracturar lo que queda de material de reconstrucción junto con el poste de fibra que ustedes coloquen. A diferencia, si colocaron un poste metálico, el poste metálico no se va a fracturar, pero la raíz sí se va a fracturar. Entonces vamos a tener problemas catastróficos en nuestras restauraciones. Entonces, ahora vamos a hablar rápidamente. Es importante después de un plan de tratamiento saber cómo vamos a ejecutar nuestro aislamiento. Por supuesto, si ustedes ven, era un caso complicado, pero antes de yo brincar a la parte del aislamiento, que es esencial, pero que no es la clave del éxito, pero es importantísimo dentro de nuestro plan de tratamiento, ahora después de un diagnóstico y plan de tratamiento, voy a ejecutar. Entonces, por supuesto, tenemos que tener conocimiento de diferentes técnicas a la hora en que nosotros vamos a aislar. Como en este caso, nunca pretendan aislar este diente preparado para corona directamente sobre el mismo diente, porque si yo tengo que reconstruir el diente o si por alguna razón pienso que necesito colocar un poste, se va a dificultar demasiado aislando y la visibilidad el mismo diente. Entonces, siempre vamos a intentar, dentro de lo posible, si existe dientes anteriores y posteriores, vamos a anclarnos un diente más posterior, como ustedes están viendo en esta zona, vamos a colocar una grapa más posterior, vamos a posicionar en este caso otra grapa en la premolar, viendo al lado contrario, para darle estabilidad al dique en esta zona. ¿Por qué? Porque yo no tengo retención en la molar que yo voy a trabajar. El dique no se va a sostener en esa porción. Entonces, por esta razón, yo necesito estabilizar con dos grapas. Si ustedes ven acá, todo esto azul que ustedes ven acá es un protector gingival que yo posicioné para que cuando yo fuera a realizar mi retratamiento, evitar cualquier tipo de filtración. Pero antes de yo colocar este protector gingival, yo primero posicioné cianocrilato, ¿ok? O goma loca o cola loca, no sé cómo le dicen ustedes en sus países. Colocamos cianocrilato alrededor entre el diente y el dique. Esto me permite que el dique se pegue sobre la estructura dental y después posiciono como algo extra protector gingival, puede ser el de blancamiento, hay muchísimos en el mercado, para darle una extra estabilidad a cualquier tipo de filtración que yo pueda tener sobre mi aislamiento. Entonces, la ejecución de un correcto aislamiento desde un inicio, después de que ya yo voy a empezar mi parte práctica, es importantísimo, porque este tratamiento, ¿cuántas horas creen ustedes o citas, el tiempo entre cada cita, creen ustedes que se pueda llevar realizar este retratamiento? Va a ser mucho tiempo. Entonces, por eso la ejecución de un correcto aislamiento es de suma importancia en este tipo de casos. Entonces, una vez que colocamos el cianocrilato y el protector, aquí lo que hicimos fue remover todo el cavite, el material provisional con el cual me enviaron el caso a la consultorio, y aquí tengo una vista de dónde están las gutaperchas, los conductos mesiales, el conducto distal. En este caso, empecé a desobturar, logré desobturar el conducto distal, aquí lo estaba realizando con Reciproc Blue. Después vemos donde también logré ingresar a longitud de trabajo en otro de los conductos de la raíz, el conducto vestibular de la raíz distal, de la raíz mesial. Y dejé de último ya las limas de mayor a 5 milímetros que estaban fracturadas en otro de los conductos de la raíz mesial. ¿Ok? Entonces, con este sistema, este es uno, Sumax tiene otro sistema también, en el cual
nosotros podemos prensar la cabeza de la lima, prensar el mango, estabilizar la lima en el interior del conducto y poder jalar y remover. Y de esa manera fue como lo removimos. También trae un loop donde nos permite también posicionar, pero siempre tenemos que asegurarnos primero con puntas finas de ultrasonido, descubrir unos 3 milímetros, 4 milímetros de la lima, de la cabeza de la lima que podemos observar y tratar de quitar cierta retención, no descargándonos sobre la parte, sobre la parte de furca. Tenemos que irnos al lado contrario teniendo cuidado de no tocar mucho y debilitar esa zona, ¿ok? Y de esta manera, con este sistema, removimos las dos limas en el interior del conducto. Ahí están las dos limas que ustedes pueden apreciar que fueron removidas en el interior del conducto. Después, había una perforación en uno de los conductos, en uno de los conductos mesiales. Entonces, una vez que yo removí las limas, que hicimos una buena irrigación con hipoclorito al 5.25%, agitamos, activamos el hipoclorito, utilizamos después EDTA al 17%, una última irrigación con suero fisiológico, y después de que secamos los conductos, hicimos primero la obturación con gutapercha y dejé la última zona para poder utilizar, en este caso, pueden utilizar biodentín, pueden utilizar MTA, ¿ok? Para poder sellar esta perforación. Entonces, de último, utilizamos MTA. Después de que sellé la perforación con gutapercha, con la técnica termoplastificada, terminé de compactar gutapercha encima del MTA para poder sellar y bloquear completamente ese conducto mesial una vez que fue sellado con el material hidráulico o biocerámico, la perforación. Entonces, si nos vamos aquí a la radiografía, intentamos, ya esto estaba sobreensanchado, pero intentamos mantener y tratar de ser conservadores con magnificación para no debilitar más de lo que ya estaba debilitada esa raíz. Entonces, si ustedes ven acá, utilizamos MTA, gutapercha, para sellar con una técnica vertical de onda continua. Y después, importante, utilizamos un material de reconstrucción de muñones como el fill-up de Coltene. El fill-up de Coltene es un material de curado dual porque es una cavidad muy grande, muy profunda, donde una técnica tal vez de uso de polimerización con lámpara de fotocurado no sería lo ideal. Entonces, en dientes donde ustedes van a hacer reconstrucciones o de márgenes profundos, etcétera, yo siempre recomiendo y utilizo porque tengo ya tiempo utilizándolo y es un material que funciona muy bien y podemos hacer incrementos de hasta 5 o 6 milímetros sin problema y dejarlo reaccionar y endurecer químicamente. El fill-up de Coltene es un material de elección para poder reconstruir estos materiales, este tipo de cavidades, ¿ok? Entonces, aquí voy a introducir algo rápidamente, pero no es el tema de hoy, pero es importante. No podríamos hablar solamente de grapas, de diques, de técnicas, sin saber cómo diagnosticar y ejecutar un correcto plan de tratamiento de lo que hemos venido hablando. Entonces, en este tipo de dientes, es un diente que está comprometido estructuralmente. Ya ahora, después de haber realizado lo mejor posible mi retratamiento y haber reconstruido el diente, aquí no coloqué poste. Si ustedes vieron, no hubo necesidad de colocar poste porque aún yo tenía suficiente periferia de tejido alrededor del diente, 360 grados, pero lo más importante es que como iba a confeccionar y a modificar mi preparación, no era necesario utilizar un poste de fibra. ¿Por qué? Porque aquí ejecuté una técnica de preparación vertical. Aquí ven el artículo, es una técnica descrita por el doctor Ignacio Loy, donde requiere un manejo específico en la preparación, en la provisionalización y también en la comunicación con el laboratorio. Pero es una alternativa excelente en dientes altamente destruidos con poco efecto ferrul. Podemos aumentar el efecto ferrul sin problema, evitando muchos de los casos en tener que hacer algún tipo de alargamiento de corona con este tipo de preparación. Aumentamos el ferrul, mantenemos estructura dental, es una preparación mucho más conservadora. Entonces, una técnica de preparación horizontal está descartado para este tipo de caso. Entonces, vean acá, doctores, reconstruimos con el fill-up de Coltene y después realizamos una preparación vertical. Ya esto es al mes de haber preparado. Vean el tejido blando, perfectamente el tejido blando, bien manejado con los provisionales,
buena salud gingival, no hay ningún tipo de invasión del espacio biológico como muchas veces pensamos, y conservamos estructura dental 360 grados y más de 2 milímetros de lo que la literatura nos muestra en el efecto Ferrul, para yo poder ahora pensar en poder posicionar mi restauración definitiva. Recuerden, no es el material lo más importante, sino cuánta estructura dental ustedes van a conservar, porque eso es lo que realmente va a permitir la longevidad del diente y de la restauración, independientemente del material que ustedes estén utilizando para cementar sobre este muñón que nosotros logramos conservar de una manera mucho más eficaz. Entonces, con preparación vertical, visualizamos aquí perfectamente bien el espacio interoclusal para que mi técnico pueda realizar mi restauración. Después de que ya tenemos listos los tejidos blandos, aproximadamente unos 20 días después de yo haber realizado mi preparación vertical, hacemos en un flujo digital donde tomamos una impresión digital con oclusión, demarcamos dónde queremos que se vaya a dirigir ese margen donde va a quedar posicionado mi material, porque en este caso no hay línea de terminación, pero bueno, ya esto es otro tema diferente. Demarcamos nuestro margen y después cementamos la corona en circonio, que es lo ideal en preparaciones verticales. Preparación en una corona en circonio para que el margen delgado en cervical no se nos vaya a fracturar. Entonces aquí ustedes ven una radiografía donde cementamos la corona de circonio. Entonces no solo retratamos de la mejor manera, sino que logramos rehabilitar y cementar una corona perfectamente bien. Y este caso ya muchos otros lo han visto. Este es un caso que ya tiene un seguimiento de 3 años y medio. 3 años y medio de estar en boca funcionando perfectamente bien. ¿Ok? Los que me conocen saben que soy un adicto a los controles. No presento un caso si no tiene controles, por más bien que lo haya manejado. Entonces, doctores, ¿qué ventajas del uso nos da el aislamiento? El aislamiento nos va a traer muchísimas ventajas y vamos a ver que en la literatura ya tenemos literatura que respalda, donde definitivamente no solo en la parte endodóntica, sino en la parte restauradora. Y hoy en día, con la pandemia y con todo lo del COVID, en la producción de aerosoles que se producen en la cavidad del paciente de la boca, el aislamiento nos permite a nosotros trabajar mucho más cómodo, nos permite protegernos, proteger al paciente y tener una mayor comodidad de lo que nosotros vamos a hacer y sobre los materiales que son sensibles a la saliva o al sangrado, ¿ok? Entonces, beneficios del aislamiento que nos permite a nosotros. El aislamiento nos va a permitir a nosotros tener una mejor visibilidad del campo operatorio. Y yo siento que la visibilidad es algo importantísimo. Nos quitamos los labios del paciente, nos quitamos la lengua, nos quitamos la saliva y podemos visualizar qué es lo que nosotros queremos ver y realizar y ejecutar directamente sobre el paciente. Como por ejemplo, aquí una vez que yo tengo el diente aislado, yo puedo observar y concentrarme en la estructura dental, ver que no se me escapen detalles como esto, una línea de fractura en una de las cúspides, donde ya yo sé que ya yo necesito recubrir esa cúspide no puede mantenerse porque va a ser fracturada con cualquier tipo de material directo o indirecto que yo vaya a realizar. Entonces, también nos permite trazar y visualizar algún tipo de crack o algún tipo de fisura con magnificación, con una buena fuente de luz, con un buen aislamiento. Yo puedo visualizar si esa fisura se extiende al interior del conducto o no, y dependiendo del sondeo periodontal, saber si ese diente no va a poder ser salvable. Vamos a tener que entonces diagnosticar y lamentablemente explicarle al paciente que el diente debe de ser extraído porque presenta una bolsa profunda localizada y una fisura que se extiende en el interior del conducto, un diente que posiblemente tiene una fractura vertical. Entonces, la visibilidad, pero también nos va a permitir tener comodidad. Y yo siento que el aislamiento nos da a nosotros comodidad con el paciente. ¿Qué más lindo que el colega, el odontólogo y el paciente estén cómodos, que el paciente esté a gusto y nosotros nos sentamos a gusto y cómodos cuando estamos ejecutando el tratamiento directamente en la boca del paciente? Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, por ejemplo, acá, cuando estamos haciendo partes
restauradoras, donde estamos utilizando adhesivos, etcétera, el aislamiento nos permite a nosotros trabajar como comodidad, porque el paciente no se está tragando nada de lo que nosotros estamos realizando y nosotros no estamos batallando con la lengua o con la saliva del paciente. Entonces nos da comodidad. Entonces, visibilidad, comodidad es fundamental, pero también nos va a dar un mayor control de la situación clínica que nosotros vamos a hacer. Entonces, doctores, que no se les salga de mano el control de ustedes, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Aquí pongo un ejemplo, es una broma simplemente, a veces está todo fuera de control. Nosotros tenemos que tener un control de la situación clínica de lo que nosotros estamos realizando. Y un caso para una parte del procedimiento importante para simplificar esto del control es cuando vamos a hacer clases 2, realizamos el tratamiento de conductos o quizás vamos a devolver un punto de contacto y sabemos que devolver un punto de contacto conlleva de mucha precisión y tenemos que tener un campo operatorio libre de saliva, de sangrado del paciente. Entonces, el dique nos va a permitir tener un mayor control de la situación clínica para poder posicionar la cuña, la banda, el anillo y empezar a compactar nuestra resina e ir polimerizando perfectamente bien paso a paso. Entonces nos va a dar un mayor control, visibilidad, comodidad y un mayor control. Y por último, y tal vez habrán muchas cosas más importantes, pero voy a mencionar solo cuatro, nos va a permitir tener una mayor protección tanto para el paciente de que no se vaya a tragar ningún irrigante, no se vaya a tragar el hipoclorito, no se vaya a tragar alguna lima, algún instrumento que se nos vaya a ir, algún material, o que el paciente también nos va a proteger a nosotros de que no nos vaya a pringar demasiada saliva, sangre del paciente a la hora en que nosotros estemos ejecutando nuestro tratamiento. Entonces, protección, doctores, nos va a brindar el aislamiento. Entonces, por ejemplo, como en este caso, realicé una extracción de un diente que ya no era salvable, lamentablemente, de los pocos casos que me toca eliminar, porque a veces piensan que el doctor Quintero todo lo salva y salva lo que no tiene que salvar. No, señores, yo salvo lo que yo sé en mi conocimiento con los años que sí es posible teniendo conocimiento en la parte endodóntica y restauradora. Pero por supuesto hay casos como estos donde no es posible salvar. Entonces, les voy a dar este ejemplo, porque cuando puse esa fotografía haciendo una extracción con el dique, la gente empezó a criticar, porque no saben, porque usted no puede criticar por medio de una simple fotografía. Entonces, les voy a mostrar el caso completo. Aquí viene este paciente a la consulta. El paciente viene con una corona metal porcelana, dos postes metálicos, mal posicionado uno en la raíz mesial, porque no debemos de utilizar, por lo general, nunca los conductos mesiales de las molares inferiores para colocar postes. Son muy estrechos, pero podemos perforar o debilitar el interior del conducto. Sin embargo, así fue como se presentó el paciente, con dos postes de fibra. Venía aquí a nivel de furca con una lesión, posiblemente bastante tejido carioso, filtración en la zona distal inicial. El paciente viene con molestia, quiere ver qué se puede hacer para poder solucionarle el problema. Así es como viene el paciente, un paciente que no presenta una buena higiene, ¿ok? Presenta una corona metal porcelana, como ustedes ven acá, clínicamente pareciera que no está tan mal. Sin embargo, visualizamos la oclusión del paciente y le explicamos al paciente, yo no voy a empezar a hacer un orificio a través de una corona metal porcelana viendo lo que yo acabo de ver radiográficamente. Entonces, la lógica y sentido común también, después del conocimiento que nosotros hemos adquirido en el tiempo. Ya yo sé que manejar un caso como este a través de una corona es una locura. Voy a provocar muchísimos problemas y muchas cosas que yo no voy a poder visualizar. Entonces, un tip clínico, doctores. Cuando vamos a eliminar coronas, este tip funciona mucho para eliminar o para cementar coronas, dependiendo si la preparación quedó la línea de terminación levemente subgingival y no pueden colocar una grapa, ustedes pueden utilizar este tipo de técnicas de aislamiento, pero yo siempre la utilizo cada vez que voy a remover en posterior algún tipo de corona, yo la utilizo y esto me va a facilitar muchísimo porque la lengua del paciente, si es una lengua gruesa, ustedes van a utilizar un dique grueso y van a poder eliminar y separar de la parte lingual la lengua
de la corona y permitir que ustedes puedan visualizar y cortar sin tener que estar retrayendo la lengua al paciente y que el paciente se esté tragando residuos de porcelana y de metal a la hora en que ustedes van a remover la corona. Entonces, cuando hago esta técnica de split dam technique, ustedes van a ver que muchas veces en bucal el labio del paciente puede intervenir. Entonces, cuando ustedes ven que el labio, porque es un labio grueso, lo que fuera, ustedes simplemente van a colocar una gasa entre el labio del paciente y el dique. Y de esa manera, ustedes van a poder retraer el labio y ahora sí tener una mejor visibilidad de la parte bucal y de la parte lingual para poder remover esa corona. ¿Ok? Para yo poder diagnosticar bien cuánta estructura dental yo tengo antes de pensar en hacer un retratamiento donde tengo que eliminar dos postes metálicos sin saber cuánta estructura dental y cuánto tejido carioso posiblemente pueda presentar este paciente debajo de esa corona. ¿Ok? Mi recomendación. ¿Cómo manejamos esta técnica? Entonces, si ustedes ven acá, esta técnica, nos vamos en el centro del dique y vamos a utilizar la perforadora con el demolar, el más grueso. Y vamos a hacer dos o tres orificios continuos, dependiendo qué tanto ustedes piensan extenderse. Entonces, yo por lo general recomiendo de dos a tres orificios continuos. Ahora, esta es una de las técnicas que yo utilizo siempre para aislar y que enseñamos en los cursos, donde yo posiciono primero la grapa invertida, primero en el orificio. Idealmente, pues van a ver que esta es una grapa con alas, pero cuando son grapas sin alas, esta técnica es la más fácil para ustedes poder llevarlo en boca. Entonces, hoy no me va a dar tiempo de explicar todo esto porque no es un curso, pero vamos a tratar de compartir lo mejor que se puede. Entonces, esta técnica, ya sea una grapa con alas o sin alas, ¿qué me permite a mí? Poder visualizar cuál es el diente que yo voy a aislar sin equivocarme, de aislar el diente incorrecto, y poder visualizar los tejidos blandos tanto por palatino como por bucal. Una vez que yo adapto la grapa, le doy vuelta al dique y de esa manera yo voy a exponer la cara oclusal del molar y voy a proyectar, a posicionar el dique en las alas de la grapa tanto por bucal como por palatino para darle estabilidad. Una vez que ustedes estabilizan la grapa, posicionan el arco primero. Después de posicionar el arco o el marco, como ustedes le mencionen, vamos a estirar. Por eso realizamos dos o tres orificios continuos para poder extenderme hasta mesial del canino y que no se me vaya a desgarrar el dique. Entonces, de esa manera yo extiendo el dique. Esta es una técnica que se llama una técnica de split dam. Y después corto del mismo dique un pedacito, una esquina del dique, y la utilizo para sujetar si el espacio interproximal es normal, dentro de lo normal, con buen punto de contacto, posiciono el dique y le doy estabilidad sin tener que posicionar una segunda grapa para tener una mejor visibilidad, ¿ok? Entonces, así fue como aislamos este caso, doctores. Y de esta manera yo empecé a cortar la corona de lado a lado, de bucal hacia lingual, y con una mayor comodidad para el operador, tanto como para el operador como para el paciente. Una vez que eliminé la corona, doctores, vean lo que nos encontramos. Una sobrepreparación. Dos postes metálicos, puro material de reconstrucción o posiblemente hasta cemento, fueron lo que utilizaron, del mismo cemento que utilizaron para cementar los postes, cosa que no se debería utilizar. Si vemos desde una parte oclusal, el remanente en lingual está aquí con tejido invadido, inflamación, tejido carioso, todo alrededor, todo está filtrado, doctores. Entonces, ya esto no tiene un pronóstico. Bueno, eliminamos todo el cemento, material de reconstrucción que utilizaron, eliminamos uno de los postes metálicos, eliminamos el segundo poste metálico y después vemos y damos una visibilidad de qué es lo que tenemos estructuralmente. Ya aquí, doctores, definitivamente no hay nada que hacer. Esto no es restaurable, es un tejido que no está sano, no es un tejido compatible para nosotros poder adherirnos, para poder realmente buscar, mantener y aumentar efecto ferrul, ni siquiera realizando un alargamiento de corona. Es un tejido que ya no funciona. Entonces, el diente, lamentablemente, se debe de extraer y se le explica al paciente. Entonces, acá, doctores, para yo no tener
que extraer el diente y que el paciente esté más incómodo, aproveché este aislamiento simplemente. No fue que yo aislé para hacer la extracción, sino que el aislamiento me sirvió como parte de mi diagnóstico. Y por medio de eso, se ejecutó un plan de tratamiento que era la extracción del diente. Entonces, de esta manera, cortamos a nivel de furca, simplemente cortamos las raíces, ¿ok? Separamos las raíces de la furca y extraímos una raíz y después realizamos la remoción y la extracción de la otra raíz, ¿ok? Así fue como lo realizamos, pero simplemente esta técnica era una técnica que siempre la ejecuto para remover la corona, pero si era así un diente que hubiera sido salvable, ya hubiéramos tenido otra manera de cómo aislarlo, ¿ok? Pero bueno, hay muchísimo que hablar en diferentes técnicas de aislamiento. Vamos a tratar de compartir pues lo mejor que se puede. Entonces, definitivamente el aislamiento en la parte endorrestauradora es de suma importancia. Entonces, si vemos acá, cuando nosotros estamos realizando preparaciones parciales adhesivas, ya sean dientes tratados endodónticamente o en dientes vitales, siempre es importante a la hora en que nosotros vamos a hacer la cementación de nuestra restauración, si este hubiera sido un diente tratado con endo o un diente vital, es importante el aislamiento, porque el aislamiento nos permite tener ese aislamiento de la saliva, de los tejidos, de la sangre, de la lengua del paciente y poder ejecutar un correcto protocolo de adhesión, que es importantísimo después de que hicimos nuestra endodoncia y vamos a restaurar, hacer una descontaminación, como vieron al comienzo del video, con piedra pómez, descontaminar, limpiar bien la superficie. Después aquí colocamos teflón en los dientes vecinos para poder colocar el ácido fosfórico y no tocar y desmineralizar los dientes de la par. Aquí utilizo, me gusta mucho el superfloss, que lo pongo en la parte interproximal, lo invaginamos, lo sumergimos por debajo de la línea de terminación y del dique, simplemente para poder después eliminar esos excesos de cemento que podemos tener en esa superficie más cervical, donde no podemos tener un control a la hora en que llevamos nuestra restauración con el cemento. Pero aquí muestro este video para que ustedes vean, si este hubiera sido un diente tratado endodónticamente, donde también puede ser restaurado con una restauración indirecta, parcial adhesiva, la parte del protocolo adhesivo es fundamental, es la última parte fundamental del plan de tratamiento que nosotros estamos ejecutando en ese tratamiento endodóntico. Es la preparación, la arquitectura de la preparación y cómo vamos a hacer nuestro protocolo adhesivo. Entonces aquí colocamos el adhesivo. Entonces vean cómo nosotros el aislamiento nos permite tener un perfecto control de la humedad, del sangrado del paciente, de que el paciente nos esté cerrando la boca, etcétera, etcétera. Aquí después de colocar el adhesivo probamos de que realmente esté ajustando perfectamente bien nuestra restauración, ¿ok? Y en el momento en que ya llevamos la restauración con el cemento, poder eliminar todos los excesos de cemento de una manera sencilla, ¿ok? Y práctica, cómoda, que es lo que nos brinda definitivamente a nosotros el uso del aislamiento. Entonces, vean aquí, una vez que ya que eliminamos excesos, el superfloss es para eliminar todo el cemento más cervical. Hacemos un movimiento de vaivén de bucal a lingual y lo sacamos siempre hacia vestibular. No podemos sacarlo interproximalmente porque es un hilo grueso y vamos a desajustar la restauración. Una vez que eliminamos ya el superfloss y todo el exceso del cemento más cervical, entonces terminamos de pasar el hilo dental sosteniendo la restauración de coronal hacia cervical para quitar cualquier exceso que haya quedado en la zona cervical más coronal, ¿ok? De esa manera eliminamos todos los excesos de cemento y nos aseguramos siempre de limpiar bien. Entonces recuerden que el diente después de estar tantas horas sin saliva se deshidrata cuando está aislado. Entonces se puede ver alguna leve diferencia porque el diente está más blanco por la deshidratación que ha sufrido. Ya después de que el diente vuelve a hidratar perfectamente bien, ya se va a llevar bien el color. Aquí siempre inyectamos glicerina para inhibir la última capa de oxígeno y polimerizar la última parte a través de la glicerina sobre la restauración, ¿ok? Entonces, después de eso, doctores, aseguramos que hayamos eliminado todos los excesos y después una técnica es estirar el dique hacia bucal y cortar interproximal entre las papilas el dique. Es mucho más fácil para retirarlo y que no se vayan a quedar excedentes de
dique interproximal. Y aquí probamos la oclusión del paciente, este es el posoperatorio, y cómo logramos rehabilitar este diente de una manera fácil y sencilla. Entonces, hablando sobre aislamiento, es importante también conocer un poco del equipamiento que nosotros vamos a tener. Uno de los diques que yo más recomiendo es el Flexidam de Roeco de Coltene. Es el dique más flexible y más resistente que nosotros vamos a encontrar en el mercado. Y otra de las ventajas que nos da a nosotros este dique es que es un dique libre de látex. Entonces, pacientes alérgicos a látex, ustedes tienen que tener una caja de este tipo de diques siempre en su consultorio, que sea 6x6, para que ustedes puedan aislar perfectamente cualquier situación clínica. Vienen diferentes grosores, en diferentes marcas de diques, este por lo general viene solo con un grosor, y es importante conocer tipos de arcos. Uno de los arcos, cuando damos los cursos, y ahí es donde se dan cuenta que definitivamente este arco hace una gran diferencia en los que normalmente se utilizan en la licenciatura y posgrados, es el Hygienic Master 6. Es un marco plástico amplio en comparación a este arco metálico 5x5 que normalmente, que he tenido la dicha de viajar a diferentes países y dar este tipo de cursos, siempre veo en licenciatura y en posgrados utilizar este tipo de arco metálico pequeño o el plástico pequeño. Y no funciona porque estamos interrumpiendo nuestra visibilidad y nuestro manejo ergonómico a la hora de instrumentar y poder trabajar en la boca del paciente. Por eso yo les recomiendo el Master 6 Hygienic 6 de Coltene. Ese es el mejor arco. Ahora, ¿cómo usarlo? Bueno, ya eso tendríamos que verlo en un curso para que entiendan. Otro arco que funciona muy bien es el de Osby, pero no es el de mi primera elección, pero para que conozcan que son diferentes arcos que tenemos en el mercado. Una técnica que ustedes podrían aplicar si quieren utilizar el de Osby también es hacer la técnica de doble arco, donde primero posicione el arco metálico, pero que sea un arco amplio 6x6. Y si ustedes quieren tener mayor retracción de la parte cervical para hacer clase 5, carillas directas en resina, etcétera, ustedes pueden utilizar el marco de Osby por encima y eso les va a dar una mayor retracción en la parte más cervical. ¿Ok? Entonces, la perforadora es importante, que la perforadora esté funcionando bien, que no esté trabado en los círculos. A veces la perforadora se trabó aquí en el de premolares y con ese orificio perforamos para anterior, para posterior, y por eso muchas veces comprometemos la forma en que nosotros vamos a aislar. Entonces, como repaso, el primer orificio es para incisivos inferiores, el segundo es para incisivos superiores, el segundo para premolares, el tercero premolares o molares, y definitivamente el último para molares. Esos son los diferentes arcos, portagrapas que nosotros vamos a encontrar en el mercado, que funcionan muy bien, que ustedes pueden utilizar en sus prácticas. Y es importante, doctores, entender que nosotros en nuestra práctica diaria no podemos tener 3-4 grapas, ni tener 3 o 5 grapas de diferentes marcas y sin saber cómo utilizarlas. Lo importante es que usted sepa y entienda que la marca que usted esté utilizando realmente sepa utilizarla. Entonces, yo recomiendo los grapas de Coltene Fiesta con alas y sin alas, porque son una de las grapas que no son tan caras en el mercado, son excelentes, de alta calidad, y pienso que son una de las grapas más usadas a nivel mundial. Entonces, si ustedes ven acá, esta es una de las presentaciones que vienen, que a mí me gusta mucho. Esta es una grapa metálica. Esta grapa viene con este posicionador metálico donde ustedes la colocan según su color. Esto, en el momento en que ya se aflojan, normalmente ya las grapas significa que hay que botarlas, ya está muy estirada, ya sería peligroso estar utilizándola. Pero normalmente aquí a la izquierda vemos las grapas con alas. Esto es lo que más común siempre vemos que los colegas tienen en el consultorio. Pero las de sin alas, a veces no. Ahora que se ha hablado y se ha enseñado más sobre aislamiento, ya van teniendo un poco más de conocimiento de la funcionalidad de las grapas sin alas. Entonces, esta es otra presentación donde vienen de esta manera en plástico, con una carcasa plástica. Es lo mismo, simplemente que es un poquito más desordenado y tendrían que esterilizar una por una. En el otro, ustedes pueden meter toda la platina con las grapas a esterilizar sin ningún problema. Y aquí viene un manual donde ustedes por color se pueden guiar para saber estas grapas, qué funcionalidad tiene y en qué diente se debería de utilizar. Entonces, vamos a ver que en el kit de Coltene
fiestas vienen las grapas con alas, como estas que les estoy mostrando aquí, para premolares, para molares, grapas con estos dientitos que son atraumáticas para dar una mejor retención en dientes que tal vez no tienen tanta estructura dental, ¿ok? Y también están las de sin alas. Estas grapas sin alas, yo les recomiendo que tengan siempre en la práctica diaria un kit de grapas Coltene sin alas, ¿ok? Ahora, como yo no soy comercial, me van a preguntar, doctor, ¿pero para qué me recomienda tener grapas sin alas? ¿Por qué razón? Si ustedes ven aquí a mano izquierda, ustedes van a ver una grapa sin alas y aquí en el centro a la derecha una grapa con alas. Entonces, ¿en qué situaciones clínicas a mí me va a favorecer una grapa sin alas? Cuando voy a realizar restauraciones clases 2, donde yo necesito posicionar mi sistema matriz, donde tengo que posicionar la cuña, donde tengo que posicionar un anillo, donde tal vez tengo que invaginar mejor el dique para poder posicionar en un margen profundo mi banda, una grapa con alas como esta no les va a funcionar, no va a ser la mejor elección. Entonces, si ustedes no tienen esta, entonces, ¿qué van a tener que empezar a hacer? A cortarle las alas a la grapa, modificarlas, y eso, doctores, quita demasiado tiempo. O sea, ustedes no pueden en un tratamiento de alta complejidad, donde va a conllevar mucho procedimiento clínico, ponerse a modificar grapas en la misma cita, porque eso les va a conllevar tiempo y estrés al paciente también. Entonces, por eso, yo siempre tengo grapa sin alas y grapa con alas para utilizarlas según la situación clínica. Yo les digo a ustedes, en el 100% de mis casos, no modifico ninguna grapa. Con estos kits que les voy a mencionar, yo hago mi aislamiento. Más que eso es tener la lógica y las técnicas que yo voy a utilizar a la hora de aislar. Si ustedes ven acá para que conozcan un poquito más del kit, el kit presenta grapas rectas y grapas con una inclinación hacia cervical. Estas grapas rectas son las que más utilizamos y se van a anclar perfectamente bien en un diente que tenga toda su estructura dental. Pero en dientes que están semi-erupcionados, dientes semi-erupcionados en pacientes jóvenes o pacientes adultos, inclusive una 7 inferior que a veces no erupcionó en su totalidad, o sea, tiene muy poca corona clínica, una grapa recta no les va a funcionar, doctores, para aislar para endodoncia o para aislar para hacer una resina o para cementar, esa grapa va a salir volando. Entonces, una grapa con esta actividad hacia cervical es la que ustedes tienen que elegir. Y vienen 3 grapas de esas en el kit para que ustedes la puedan anclar según la situación clínica sin ningún problema. Y el otro kit y último que yo les voy a recomendar que los tengan, vea que es curioso, porque yo desde que empecé a dar cursos de aislamiento hace años atrás, estas grapas casi nadie las conocía. Hoy en día, no solo porque yo lo he dado, sino porque ya otros colegas también se han dado el favor de enseñar este tipo de temas, ya han empezado a conocer un poco más de estas grapas Brinkers, pero estas grapas allá en Europa son famosísimas, pero aquí en Latinoamérica no lo son, no lo son y aún lo sigue siendo. Entonces, por eso los muestro, porque estas grapas Brinkers son importantísimas, en especial las grapas B5 y B6. Son grapas que ustedes van a poder utilizar para poder anclarse en dientes anteriores que vienen preparados para corona o con poca estructura dental. Ustedes van a poder aislarse sin ningún tipo de problema. Las B4, que son grapas accesorias después de que ustedes ya intervinieron en un aislamiento y anclaron más posterior y más anterior, ustedes utilizan las B4 para clase 5, para hacer cementación de carillas, etcétera, etcétera. Y B1, B2 y B3, que funcionan muy bien también para posteriores. Entonces, esta es la grapa B1, esta es la grapa B2, esta es la grapa B3 para posteriores, la B4, que es accesoria, no es una grapa en la cual ustedes van a utilizarla para anclarse directamente sobre un diente. Tienen que siempre estabilizar más anterior, más a posterior, y posicionan esta grapa en el diente en el que ustedes quieren darle mayor retracción hacia cervical, ¿ok? Entonces, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan mucho mejor. Este paciente en estos 2 centrales superiores tiene defectos acá de clase 5, tiene sensibilidad en estas zonas. Entonces, esta convexidad en esta porción cervical se ha perdido. Va a ser muy difícil poder mantener el dique posicionado o sumergido dentro del tejido blando y que quede perfectamente expuesto el defecto para yo poder trabajar. Entonces, en este tipo de situaciones clínicas, yo siempre recomiendo un aislamiento a distancia. Entonces, siempre me voy a anclar
de premolar a premolar, de 4 a 4, no hay necesidad de irnos más posterior, de 4 a 4 es más que suficiente. Sin embargo, cuando yo posicioné y sumergí el dique lo más que se pudo, vean que yo no puedo, no tengo aún una correcta retracción y no puedo ver el defecto acá en cervical de estos dientes anteriores. Por lo que yo debería entonces de tener que utilizar una de mis manos con una espátula y retraer el dique y tener que con la mano derecha hacer todo lo demás. Entonces eso es muy incómodo. Entonces, después de haber aislado de esta manera, yo ahora sí puedo utilizar de estas grapas B4 accesorias para poder darle una mejor retracción. Puedo utilizar ambas de esta manera y poder anclarme sobre estructura dental, no sobre tejido blando, para no traumatizar y provocar recesiones y dolor al paciente posoperatorio, sino que yo retraigo el dique, expongo la estructura dental, retraigo levemente el tejido blando con el dique y me anclo directamente sobre estructura dental. Y esto me permite poder hacer ahora sí todo mi protocolo adhesivo, colocar el ácido fosfórico, lavar, colocar mi adhesivo, estratificar mi resina, pulir mi resina, ¿ok? Y obtener este resultado final posoperatorio sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de trauma en los tejidos blandos, ¿ok? Después, la grapa B5 que les acabo de mencionar y la grapa B6 son grapas importantísimas. Y vean que es algo importante que entiendan. Con el portagrapas, a diferencia de las grapas de otros kits en anteriores que traen los orificios acá donde ustedes van a posicionar el portagrapas, esta no lo trae. Ustedes se van a anclar en estas concavidades que tiene a los lados la grapa para poder posicionar el portagrapas, abrir y llevarla directamente al diente en el que ustedes quieren realizar su aislamiento. Entonces, doctores, les voy a dar ejemplos, porque parte de enseñarles lo que yo utilizo en mi práctica diaria no es querer creer que ustedes tienen que comprar a fuerza esas grapas, sino que son esenciales, porque si en esta situación clínica que me fue a mí referida, si se las refieren a ustedes, este central superior y este lateral, donde son dientes que le quitaron las coronas, me los enviaron con provisionales. Cuando yo quité los provisionales, esto fue lo que yo me encontré, dientes con preparaciones casi subgingivales, dientes altamente destruidos, véanlo aquí a nivel oclusal, incisal. ¿Cómo yo me voy a anclar? Son dientes que tengo que realizar retratamientos, yo tengo que buscar algún tipo de técnica de aislamiento que sea una técnica estable durante la hora y media o dos horas que yo voy a tardar intentando realizar este tipo de retratamiento. Y peor aún, si ustedes piensan trabajar ambos dientes al mismo tiempo en una misma cita. Cambia la situación clínica si fuera un diente o si fuera dos dientes al mismo tiempo. Por eso, estas grapas B5, B6 son esenciales, porque yo puedo anclarme directamente, si quiero trabajar solo un diente, sobre estructura dental. Aquí yo estoy posicionando mi grapa directamente sobre estructura dental, tanto en bucal como en palatino, sumergir bien el dique 360 grados para yo poder remover el poste metálico, empezar mi retratamiento eliminando la gutta percha, y si fuera el caso que voy a posicionar otro poste para poder darle retención a mi material de reconstrucción y coronal, poder reconstruir completamente el diente en esa misma cita. Ahora, mismo caso, ¿qué pasa si yo quiero trabajar este caso al mismo tiempo, o quizás lo manejé la primera cita individualmente, diente por diente, pero en la segunda cita yo quiero finalizar mi tratamiento de conductos, quiero que en esa segunda cita avanzar en remover todo el hidróxido de calcio que dejé en ambos dientes, pero en esta cita yo quiero obturar, colocar los postes y reconstruir ambos dientes en una misma sesión, o no tener que aislar primero un diente en esa misma sesión y después tener que aislar el segundo diente para poder realizar el siguiente tratamiento. Entonces, diferentes opciones. Me voy a anclar más posterior, de premolar a premolar, y voy a utilizar grapas B4 para poder estabilizar el dique en esta zona y poder invaginar el dique 360 grados para yo poder asegurarme de tener una visión clara de toda la estructura del diente, que es importante porque después de que yo finalice mi obturación y colocación de poste, yo necesito visualizar todo para asegurarme de poder reconstruir
mi material hasta donde yo quiero realizarlo. Entonces, ahí van ustedes a tener una idea de la importancia. Entonces, doctores, como hablamos anteriormente, todo esto que les acabo de mostrar es muy lindo, pero si no tenemos una lógica en el diagnóstico clínico, de nada sirve una correcta ejecución de aislamiento si no tenemos un diagnóstico. Y una manera importante de nosotros evitar cualquier tipo de iatrogenia o iatrogénesis es saber lo que vamos a hacer y ejecutar correctamente un diagnóstico y plan de tratamiento. Por supuesto que dentro del plan de tratamiento, doctores, tiene que existir un diagnóstico en la parte periodontal, una parte en la parte endodóntica, en la vitalidad pulpar del diente, radiográfica, por supuesto, como mencioné con un ejemplo en el caso inicial sobre la parte restauradora, y después, como último, una correcta ejecución en nuestro plan de tratamiento y técnica del aislamiento que nosotros vamos a realizar. Por supuesto que el conocimiento es importante, por supuesto que la parte clínica, la parte práctica de la experiencia clínica es importante, la habilidad también va a jugar un papel importante, pero siento que la habilidad, si usted ama lo que usted gusta, usted va a practicar, si no tiene tanta habilidad, usted va a poder lograr esa habilidad con los años, si usted se dedica a actualizarse y a buscar mejorar los procedimientos clínicos, y por supuesto, la experiencia que nos da los años ejecutando y aprendiendo año con año nos permite a nosotros poder manejar las cosas de una manera mucho, mucho mejor. Entonces, después de un diagnóstico, es importante un correcto plan de tratamiento. Definitivamente, no podemos empezar a hacer un tratamiento porque ya está de moda el aislamiento, voy a colocar una grapa que aprendí a modificar, voy a colocar el dique de tal manera, pero no sabemos cuál fue el diagnóstico correcto, ni siquiera sabemos qué va a ser el plan de tratamiento. Entonces el aislamiento no nos va a servir de nada, pero sí va a ser fundamental el aislamiento después de un correcto diagnóstico y plan de tratamiento. ¿Ok? Entonces, doctores, yo no sé cuál es la realidad de ustedes el día a día, pero esta no es mi realidad el día a día. A mí no me llegan dientes con toda su estructura dental, con restauraciones clases I, clases 1, no. Por lo general, ese no es mi día a día. Yo creo que muchos de ustedes se van a identificar conmigo en esta hora porque la realidad a la que yo me enfrento el día a día y que yo creo que muchos de ustedes también, son situaciones como estas. Estas son las situaciones que a mí me refieren a mi consulta. Dientes que les remueven prótesis fijas, puentes, donde me dicen, doctor, ahí se lo mando, retrátelo, ve a ver qué puede hacer para yo poder rehabilitar el diente. Entonces, aquí ya el diagnóstico, el plan de tratamiento es importantísimo. Y por supuesto, ¿cómo voy yo a realizar un aislamiento después de tener un diagnóstico y un plan de tratamiento? Vean casos como estos, doctores, dientes, irritaciones en el tejido blando, dientes con postes metálicos, pero mal reconstruidos, mal preparados, dientes cariados. ¿Cómo yo pienso aislar esta molar, por ejemplo, para después poder aislarlo? Entonces, vean, mismo caso, la molar, diferentes técnicas. Este es un caso hermoso que tengo ahí listo, pero bueno, ya estos casos completos los tenemos preparados para los cursos. Pero aquí les paso un tip de cómo yo logré aislar esta molar inferior utilizando teflón, utilizando una de las grapas Brinker que viene con actividad hacia cervical para dientes parcialmente erupcionados. Con este tipo de grapa, con ayuda de protector gingival y teflón, yo pude aislar, eliminar el tejido carioso, eliminar todo para poder hacer el retratamiento o reconstruir este diente de la mejor manera. ¿Ok? Después, vean, dientes altamente destruidos, técnicas que podemos utilizar con grapas modificadas como la 212, un diente donde si ustedes ven en la parte lingual no hay estructura dental donde yo pueda posicionar y mantener establemente ese dique en lingual. Entonces, yo puedo utilizar una grapa 212 y estabilizar con silicona liviana de impresión para poder darle estabilidad a esa zona, evitar cualquier filtración de saliva y poder hacer mi tratamiento o retratamiento endodóntico. Dientes altamente destruidos, doctores, vean, esta es la realidad. Caries subgingivales, dientes preparados para corona, dientes con restauraciones MOD extensas, sin puntos de contacto sellados, dientes anteriores altamente destruidos, márgenes subgingivales altamente profundos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una idea de lo que a mí me toca manejar y realizar
todos los días. Entonces, por eso aquí el aislamiento juega un papel importante, las técnicas, cómo realizarlo en diferentes situaciones clínicas como estas. ¿Ok? Entonces, doctores, yo sé que todos ustedes también se enfrentan, muchos de ustedes, a casos como esto. Entonces, la duda, ¿será importante saber y aprender a aislar hoy, 2020, casi entrando 2021? La respuesta es sí, doctores, definitivamente el aislamiento es algo fundamental. Tenemos que saber de diferentes técnicas, tenemos que saber del equipamiento que estamos utilizando y cómo utilizarlo, sin quitar como primero el diagnóstico y el plan de tratamiento, ¿ok? Porque en casos complejos que nosotros vayamos a realizar en nuestra consulta, va a requerir definitivamente de un conocimiento, como por ejemplo, vean las grapas B6, como nos permiten dientes preparados para corona, cómo poder anclarnos directamente sobre estructura dental sin traumatizar los tejidos blandos, B4 para clase 5, nos permite el aislamiento también, poder trabajar la parte restauradora, una técnica de split dam, donde me permite poder remover coronas o puentes metal porcelana sin que el paciente se trague nada, me permite hacer preparaciones de una manera más cómoda, retrayendo el labio del paciente, estabilizando la lengua del paciente, poder hacer protocolos de cementación, utilizando grapas modificadas o grapas B4 para poder cementar postes, para poder reconstruir dientes, todo esto nos lo va a permitir esta técnica de split dam que me permite poder cortar las coronas. Si ustedes han removido coronas o puentes sin aislar de esta manera, ustedes van a ver que el paciente se incomoda porque residuos de porcelana y de metal están cayendo constantemente en la boca y en la garganta del paciente, que inclusive a veces se puede hasta tragar y es peligroso. Entonces, el aislamiento nos va a dar comodidad a la hora de realizar restauraciones clases 2 y poder ejecutar un correcto posicionamiento en esa zona profunda de mi material y poder devolver un correcto punto de contacto, a diferencia que va a ser imposible poder realizarlo en situaciones clínicas donde nosotros no hemos aislado. Entonces, casos como estos, donde después de yo ejecutar un correcto aislamiento, donde no podía pasar el dique interproximal en esta molar porque estaba completamente sellado por la pésima restauración que fue realizada en el pasado. En este caso, removemos todo. Aquí manejamos, no hicimos una remoción completa del tejido carioso, solamente mantuvimos una periferia, como mencionan acá en este artículo del 2016, que es un tema de controversia porque el doctor Ricucci está en contra de esta técnica. Él dice que hay que remover completamente todo, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero para mostrar la técnica que yo utilicé, utilizando este sistema BioClear con diferentes cuñas de plástico, ¿ok? Y bandas transparentes, donde en este caso era un diente vital sin ningún tipo de sintomatología, sin ningún tipo de problema a nivel radiográfico, realizamos una remoción periférica no completa, colocamos aquí teracal, colocamos teracal de visco en toda esta porción como un protector pulpar. Después devolvimos el punto de contacto, removemos la banda y terminamos de estratificar después toda la parte oclusal del diente. ¿Ok? Y de esta manera logramos manejar este caso, la oclusión del paciente posoperatorio. ¿Ok? El antes, el después. La radiografía, donde ustedes ven acá el posicionamiento de todo el material, el punto de contacto y un caso que ya tiene 2 años de seguimiento y se encuentra con vitalidad sin ningún problema. Entonces, a la hora de hacer cementaciones, como por ejemplo en preparaciones parciales adhesivas, esta es una endocrown, que por supuesto la endocrown está indicada en casos donde realizamos un tratamiento de conductos. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la cámara pulpar como retención. Entonces, este tipo de preparaciones la utilizo en dientes tal vez donde tiene 360 grados esmalte, es donde yo recomiendo utilizarlo 360 grados, pero que tal vez es una preparación muy plana, tal vez con muy poca altura, ¿ok?, oclusal, o que tal vez no tiene mucho espacio interoclusal en la oclusión del paciente. Entonces, utilizo 5 o 4 milímetros de la cámara pulpar para utilizarla como una
retención y convertir este tipo de preparación y mi restauración en una restauración parcial, retentiva, adhesiva en este tipo de casos. También cuando realizamos la técnica de Split Dam Technique, que removimos en anterior coronas o puentes y alguno de esos dientes dentro del diagnóstico y plan de tratamiento, se iba a necesitar realizar un tratamiento de conductos, pero también voy a reconstruir y dejar el diente preparado en esa primera cita porque el diagnóstico me lo permite. Yo simplemente no elimino este dique, sino que utilizo silicona liviana alrededor de los dientes donde fue eliminada las coronas para darle un extra aislamiento y hacer mi tratamiento de conductos. Después de que finalizo mi tratamiento de conductos, si me requiere de algún poste, coloco y cemento el poste. Y una vez que cementé el poste, elimino todo el material verde de silicona liviana y me queda el aislamiento anterior para yo poder hacer mi preparación de una manera mucho más efectiva, más cómoda para mí y para el paciente, ¿ok? Entonces, doctores, diagnóstico y plan de tratamiento es sumamente fundamental. La importancia del aislamiento. Si nosotros vemos acá, bueno, este es un paciente que viene a la consulta, un paciente que no andaba ningún tipo de sintomatología, pero sí era un paciente en el cual ya tenía una corona antigua de hace muchos años y viene porque se le desprendió parte de la porcelana por bucal de la corona. Entonces él me refiere y me dice, doctor, necesito cambiarme ya la corona, no tengo molestia ni nada. Entonces, lo que hablamos siempre, diagnóstico, radiografía. Vemos la radiografía y vemos filtración en la parte distal, un desajuste, vemos también aquí un cierto problema en la parte de furca. Entonces, bueno, yo le hago saber al paciente, también tiene un poste metálico en la raíz distal, un poco corta la gutapercha en la raíz distal, y le explicamos al paciente que, bueno, no solamente es de quitar la corona, cambiarla, sino que tenemos que ver qué es lo que tenemos internamente debajo de la corona y ver cómo vamos a solucionar dependiendo de lo que nosotros encontremos, si vamos a requerir de posiblemente algún tipo de retratamiento o no. Entonces, si vemos aquí la fotografía clínica, vemos la parte oclusal, vemos que esta es la incomodidad que el paciente presenta. Es un paciente en el cual se le desprendió y se le fracturó parte de la porcelana, era una corona metal porcelana, y por supuesto, es visible aquí el gran desajuste que tiene este paciente en toda esta porción de acá. Claro, no hay sintomatología porque ya tiene un tratamiento de conducto. Entonces le explicamos y le hacemos ver al paciente de que no se ve tan fácil la situación, pero que tenemos que remover toda la corona. Entonces, lo que les expliqué, el aislamiento aquí nos permite, era una lengua a nivel lingual incómodo, no me permitía poder retraerla, una lengua fuerte. Entonces acá hicimos un aislamiento con un dique grueso con la técnica de Split Dam Technique, donde aquí me permite retraer la lengua, retraer el labio y poder entonces hacer mi corte de bucal hacia lingual perfectamente bien sin tener que tocar el labio del paciente, sin tener que utilizar mi mano izquierda con el espejo y estar forzando la lengua a retraerla. Esto me permite a mí poder eliminar perfectamente bien la corona del paciente sin ningún problema. Entonces, de esta manera aislamos y de esta manera cortamos la corona, ¿ok? Una vez que yo corté la corona, vean la gran caries, el gran defecto que presentaba ese paciente en toda la corona. Removí un poco de tejido blando alrededor para ver hasta dónde se extendía el defecto y hasta dónde estaba la estructura dental del paciente. Y una vez que removí tejido blando y removí todo el material de reconstrucción que tenía el paciente, vemos el poste metálico que tenía el paciente en esta zona. Entonces, le muestro la fotografía, le digo al paciente que el caso pues, está con un pronóstico muy malo, por todas las razones que ustedes ya saben. Sin embargo, resulta que el paciente era un colega. El colega me dice, Denis, o sea, no me extraiga el diente, no me ponga un implante ahora, yo no quiero un implante. Si vos ves que podemos intentar hacer algo, tratemos de mantener este diente en boca y si me dura un año, dos años y me tengo que poner el implante, pues yo me pongo el implante. Entonces, qué curioso, ¿no? Porque si publicamos esto en redes sociales, entre los mismos colegas nos matamos de que eso es imposible salvarlo, pero los colegas no queremos extraernos los dientes. Entonces, bueno, decidimos ayudarle al colega. Entonces, de esta manera, cambiamos nuestro aislamiento de esta manera para poder ejecutar el retratamiento, removimos el poste metálico. Una vez que removimos el poste metálico, realizamos el retratamiento, colocamos
un poste de fibra y reconstruimos el diente con el fill-up de Coltene. Una vez que reconstruí el diente, por supuesto, es un diente que requería de alargamiento de corona por el poco ferrul que tenía. Realicé un alargamiento de corona sobre toda la estructura, pero lo combiné con una preparación vertical. Aquí es imposible pensar en hacer una línea de terminación sobre la furca y sobre la raíz o sobre el material de reconstrucción, porque eso no va a tener estabilidad en el tiempo. Entonces, ahí es donde yo hablo del diagnóstico importantísimo y la ejecución del plan de tratamiento. Preparamos el diente verticalmente, realizamos el alargamiento de corona, suturamos, dimos unos 20, 22 días a que el tejido fuera cicatrizando de la mejor manera. Si ustedes ven acá la radiografía de cómo logramos mejorar el tratamiento de conducto, la raíz distal, cómo logramos llegar mejor a la longitud de trabajo, colocamos el poste de fibra, reconstruimos con el fill-up y la preparación vertical, sin línea de terminación. Vean aquí el estado gingival, como ya ha ido cicatrizando de lo más bien, ya después de un mes y con esta técnica de BOPT, entonces fue donde nosotros ya intentamos realizar una corona en circonio. El día que fuimos a cementar, utilizamos la técnica igual de split dam technique, porque aquí no podemos aislar directamente esta muela, porque no hay línea de terminación donde anclar la grapa, entonces utilizamos una técnica parcial del aislamiento, cementamos la corona en circonio. Una vez que cementamos, eliminamos los excesos. Vean el antes, vean el después de cómo logramos posicionar la corona perfectamente bien. Y vean que este caso, con este colega, hemos tenido un éxito de 4 años de seguimiento, 4 años en un diente que quizás muchos de ustedes lo hubieran extraído y le hubieran colocado un implante. Utilizando las técnicas y conocimiento adecuado, logramos mantener este molar en boca, que sigue en boca por 4 años, ¿ok? Entonces, bueno, colegas, no logramos, porque siempre este es un tema muy, muy extenso para hablar, pero bueno, quiero finalizar diciéndoles que nunca dejen de aprender. Hay muchísimo en la odontología que seguir aprendiendo, que seguir actualizándonos. Siempre el conocimiento y la educación continua es fundamental. Todos estos cursos lo damos siempre, tenemos diferentes, 6 diferentes módulos de retratamiento, de preparaciones, de endodoncia, de cirugía apical, etcétera, etcétera, que damos y vivimos, que lástimamente con la pandemia no pudimos visitar a muchos de ustedes, pero bueno, esperamos el próximo año poder visitarlos y llevar toda esta filosofía MERF a todos sus países. Estas son mis páginas de Instagram, Dr. Denis rayita bajo MERF, y también por Facebook, donde ahí normalmente estoy compartiendo diferentes tipos de material que les pueda a ustedes ser productivos en su práctica diaria. Y finalizo aquí con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hoy más que nunca con todo lo que se está viviendo, definitivamente poner toda nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo es lo principal en nuestras vidas. Agradezco mucho a la sociedad, de Endodoncia de Chile por esta gran oportunidad e invitación de estar aquí con todos ustedes, a Coltene y a Lucas por su gran confianza. Los dejo y vemos a ver si tenemos algún tipo de preguntas. Antes de comenzar con la proyección, quisiera agradecer a la Sociedad de Endodoncia de Chile por permitirme participar en este evento. Y como dijo el doctor que me presentó, me voy a referir a lo nuevo en la instrumentación mecanizada. Y cuando hablamos de lo nuevo, tenemos que, de alguna forma, evaluar cuál ha sido la evolución de los instrumentos rotatorios. Lo primero que tenemos que entender que la instrumentación mecanizada no es una endodoncia diferente, no es otra endodoncia. Son los mismos conceptos, son los mismos objetivos, pero con una metodología diferente. Cuando hablamos de conceptos y objetivos que no varían, es porque queremos limpiar el conducto lo mejor posible, bajar la carga bacteriana para generar condiciones para la reparación de los tejidos perirradiculares y generar una conformación que permita una obturación
tridimensional y estable. Con lo cual, podemos decir que la instrumentación mecanizada no es otra cosa que una metodología diferente. Si pensamos que la instrumentación mecanizada es algo nuevo en la endodoncia, nos equivocamos. Fíjense ustedes, William Herbert Rolling, año 1899. Él escribe un trépano para conductos empleado en un torno dental y controlado por un pedal, con la velocidad reducida con una rosca a 100 RPM para evitar la rotura del trépano. Y acá vemos imágenes de esa pieza de mano por él creada, con lo cual demuestra, sin lugar a dudas, que la instrumentación mecanizada ha sido un objetivo buscado desde hace mucho tiempo. Pero mucha agua ha corrido bajo el puente y hoy tenemos una profusa, importante y gran oferta de sistemas mecanizados e instrumentos rotatorios. Hay autores que hablan de que hay cercana a los 280 sistemas e instrumentos rotatorios diferentes, ante lo cual el colega se pregunta, ¿cuál elijo? ¿Cuál es el mejor? Y yo pienso que una forma clara de responder a esto es de esta forma. Acá tenemos 12 tratamientos endodónticos, todos realizados por mí, todos en forma de instrumentación mecanizada y todos en molares inferiores. Y podemos observar que, sin mayores discusiones, estos tratamientos endodónticos los podríamos ubicar en una categoría de una calidad aceptable. La pregunta que ustedes me pueden hacer es, ¿cuál es el sistema que yo utilicé para instrumentar estos tratamientos? Y la respuesta es esta. Cada uno de ellos fue realizado con un sistema diferente. Y de alguna forma con esto quiero demostrar que hoy no hay instrumentos malos a partir de la evolución que esto ha tenido y a partir de la experiencia que hemos ido obteniendo nosotros los endodoncistas. Sí es cierto que hay históricamente una preocupación con la instrumentación mecanizada, que es que el instrumento se rompa durante su uso clínico. No me voy a referir a los mecanismos de fractura de los instrumentos durante su uso ni a su metalografía, porque el tiempo con el cual dispongo no nos permite. Pero sí quiero manifestar algunos puntos clínicos importantes buscando disminuir la fatiga y la variación de en el cual están confeccionados estos instrumentos. El primer elemento que quiero mencionar es que debemos previamente eliminar interferencias coronarias. Con lo cual ya desde la apertura estamos generando condiciones adecuadas para que el instrumento no se rompa. Y tenemos que tener cuidado con este concepto de la apertura cuando muchos trabajos, sobre todo a partir del uso de la magnificación, no hablan de aperturas mínimamente invasivas. En realidad, no hay aperturas mínimamente invasivas ni máximamente invasivas. Hay aperturas adecuadas, aperturas que permitan eliminar interferencias coronarias. Por otra parte, un gran porcentaje de los casos clínicos que llegan a nuestros consultorios son piezas que tienen una gran destrucción coronaria de por sí por el proceso de caries o fracturas. El otro aspecto que quiero mencionar es que debemos generar previamente un camino a los instrumentos rotatorios y luego mantenerlo. Tenemos que entender que los instrumentos rotatorios no sirven para abrirse camino. Hay que darles un camino. Y ese camino se lo tenemos que generar previo a su utilización. Y es lo que se denomina, que ustedes perfectamente lo conocen, como el glide path. El glide path fue definido
en el año 2010 por West como un suave túnel que va desde la cavidad de apertura hasta el límite fisiológico del conducto radicular. Tan importante es este glide path que los fabricantes nos presentan para su uso sistemas e instrumentos exclusivamente diseñados para generar el glide path. Son las llamadas limas de deslizamiento, a diferencia de las limas de conformación, que son los sistemas que nosotros utilizamos para realizar la instrumentación durante el tratamiento endodóntico. Surge acá una pregunta importante. Para generar el glide path, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo con limas manuales de acero, con limas tipo K, por ejemplo, o con instrumentos rotatorios de níquel titanio? Vamos a encontrar en la literatura trabajos en un sentido o en otro. Por eso prefiero mencionar este trabajo de estos conceptos de Patiño y colaboradores de La Coruña, España, y de Beruti y colaboradores de Italia del 2005 y del 2009, que nos dice: el uso de instrumentación manual con limas de acero o con instrumentación rotatoria con instrumentos de níquel titanio, limas de deslizamiento, en la preparación de un glide path, disminuyen los riesgos de fractura de los instrumentos rotatorios, limas de conformación. Lo importante entonces, generar y tener un glide path. Que lo hagamos con limas manuales o que lo hagamos con limas de deslizamiento, será una decisión que cada uno de ustedes van a tener que tomar. Yo he tomado mi decisión y mi decisión es la utilización previa con instrumentos manuales de limas tipo K, donde yo primero hago una exploración del conducto y luego lo instrumento suavemente, con movimientos in-out posteriores. ¿Y por qué lo hago con limas tipo K y no lo hago con limas rotatorios? Porque esta ligera preinstrumentación me aporta información. Si el conducto está obstruido o no, si es permeable, me muestra a través de la posición del manguito del instrumento la dirección hacia donde va el conducto, me dice a mí si el conducto es amplio o estrecho, me da información sobre si se trata de uno o más conductos, etcétera, etcétera. Cuento entonces con una información adicional a mi radiografía preoperatoria que me permitirá abordar con mayor seguridad la instrumentación del mismo. Quien primero habla y promueve la utilización del níquel titanio en endodoncia es Simon Sydenham, en el año 1975. Él sugiere la utilización de una aleación superelástica de níquel titanio para la fabricación de instrumentos endodónticos rotatorios. Y acá aparece una de las principales propiedades que tiene el níquel titanio, que es la superelasticidad. Ya se había utilizado en odontología el níquel titanio para la fabricación, por ejemplo, de alambres de ortodoncia. Pero acá entramos ya en la endodoncia y la irrupción del níquel titanio en la misma. El níquel titanio, básicamente, de acuerdo a los textos de endodoncia o a los trabajos, nos hablan de un 56% de níquel y un 44% de titanio. Esta cifra es una cifra promedio, ya que cada fabricante ha ido modificando estas proporciones para mejorar la confiabilidad de estos instrumentos. Como les dije a ustedes, el níquel titanio tiene una propiedad que es la aleación superelástica, que no es la única, ya que las propiedades más importantes podrían ser estas tres: aleación superelástica, altamente flexible y tiene memoria de forma. Veamos un poco estos aspectos. El primer tema es la superelasticidad. ¿Es buena o es mala? En este sentido, Thompson y colaboradores en el 2014 nos dice:
La tendencia del instrumento de volver a su forma original durante la instrumentación, elasticidad, en un conducto curvo generará la posibilidad de transportaciones y o perforaciones, con lo cual marca un interrogante respecto a que si esta propiedad realmente es beneficiosa. Piensen ustedes, acá tenemos un instrumento recto que toma la curvatura del conducto y por su elasticidad, por su memoria elástica, quiere recuperar su forma original, con lo cual se apoya en la pared externa de la curvatura, generando la posibilidad de transportaciones y o perforaciones. En cambio, la otra propiedad es la flexibilidad, que es la que realmente hoy mucho importa dentro de la fabricación de los instrumentos endodónticos rotatorios. Por medio de la flexibilidad, el instrumento con muy poca fuerza toma la curvatura o curvatura del conducto y con muy poca fuerza vuelve sobre la pared externa de la curvatura, minimizando entonces los riesgos de perforación o transportación. Vemos entonces un interrogante serio sobre la elasticidad y una gran ventaja en cuanto a la flexibilidad. En este sentido, Hartmann Walia, en el Journal of Endodontics del año 1988, nos dice: las limas de níquel titanio son dos o tres veces más flexibles que las de acero, generando menor transportación. Y él concluye que la fuerza necesaria para doblar una lima de níquel titanio a 45 grados es la mitad en relación a una lima de acero. Y al ser la mitad, con la mitad de la fuerza vuelve por su efecto rebote, generando menor transportación. La tercera propiedad que yo mencioné es la memoria de forma. En este sentido podemos decir que el níquel titanio presenta una estructura cristalina molecular cúbica, estable y más resistente, llamada austenita, la cual bajo tensión se transforma en una nueva disposición espacial molecular que ya no es cúbica, es hexaédrica, que es más inestable y más flexible, denominada martensita. Quiere decir que dentro de la estructura cristalina del instrumento de níquel titanio conviven dos situaciones moleculares diferentes, la austenita y la martensita. ¿Qué pasa con ellas? Si yo a un instrumento que está en estado de austenita le aplico frío, por ejemplo, se transforma en martensita, que tiene gran capacidad de deformación. Pero si yo aplico calor, se transforma nuevamente en austenita. Y esto es lo que se llama memoria de forma, que es muy importante, como luego veremos con los nuevos instrumentos. ¿Qué otros cambios generales se han producido? Y estoy hablando de cambios y evoluciones comunes a todos los sistemas. Vean ustedes, microscopías electrónicas mías, de diferentes instrumentos rotatorios de níquel titanio, en el cual vemos que los diferentes sistemas comienzan a utilizar puntas menos agresivas y con los ángulos de transición más alejados y atenuados. ¿Qué son los ángulos de transición? Es este primer filo, cercano a la punta, que se lo hace con una angulación menos aguda y más alejado de la punta, buscando ¿qué? Evitar la transportación durante el uso de estos instrumentos. También cambios en los filos. Acá tenemos, por ejemplo, microscopías electrónicas de cuatro instrumentos. Vemos el Profile, que fue el instrumento con el cual en la década de 90 yo empecé a utilizar, que tiene superficie de corte planas, el Radial LAN. En cambio, el K3 es un híbrido, donde hay una parte plana y una parte filosa. Y el Hyflex, por ejemplo, y el ProTaper tienen un borde de filo más agudo. Diferentes filos han ido adoptando los instrumentos. Pero hay cambios que son generales, como les dije antes. Por ejemplo,
Acá tenemos un antiguo instrumento rotatorio en el cual vemos que entre el eje central del instrumento y los filos se produce un ángulo que llamamos ángulo helicoidal. Si nosotros miramos, vemos con claridad que todos los ángulos helicoidales de este instrumento son iguales y que el espacio entre filo y filo, los llamados pitch, son también iguales. Sin embargo, los fabricantes han ido modificando este concepto y hoy tenemos que los instrumentos presentan ángulos helicoidales variables y espacios entre los filos variables. ¿Por qué? Buscando que el instrumento minimice su tendencia natural a atornillarse dentro del conducto radicular y evitar de esta forma la fractura por torsión. El otro gran cambio que tomaron los instrumentos es la fabricación de instrumentos con la conicidad incrementada. Ya ese instrumento que teníamos manual del 2% llega hasta una conicidad del 12%. ¿Por qué los fabricantes comienzan a presentarnos instrumentos más cónicos? Básicamente porque el concepto es que estos instrumentos en general están diseñados para realizar una técnica coronoapical, donde los instrumentos de mayor conicidad y calibre van abriendo camino en el tercio coronario y medio para los instrumentos de conformación apical de menor conicidad. Para que se entienda mejor la importancia de la utilización de instrumentos con conicidad incrementada, veamos este ejemplo. Acá tenemos un molar inferior, al cual yo voy a colocar en uno de los conductos mesiales una lima tipo K. En este caso, una lima tipo K30, con una conicidad, por supuesto, del 2%, y en la punta es un instrumento 30, al milímetro será un instrumento 32, a los 2 milímetros un 34, por su conicidad del 2%. Si yo retiro este instrumento y coloco otro, también 30, pero de conicidad 9%, vean la diferencia. En la punta será 30, pero el milímetro será una 39 y a los 2 milímetros un 48. ¿Por qué? Por la conicidad del 9%. ¿Cuál es la importancia de esto? Que con instrumentos de menor calibre o manteniendo un calibre no muy grande, a través de la conicidad, se logra una conformación apical que permitirá una mejor obturación y limpieza en el tercio apical, generando una obturación que, como vemos, respeta la anatomía del conducto radicular y provocando una conformación más predecible. Este concepto de conformación más predecible vamos a ver luego que tendrá una importancia muy grande en lo que tiene que ver con la obturación del conducto radicular. En el año 2007, en el Journal of Endodontic, aparece un trabajo de David Sontag y Obi Peters que generó mucho ruido en la comunidad endodóntica, donde ellos analizan el proceso de esterilización, los protocolos de esterilización en la superficie del instrumento de níquel titanio. Y dicen que los priones, palabra nueva en ese momento para nosotros, son proteínas vinculadas a enfermedades neurodegenerativas que no pueden ser eliminadas totalmente en la esterilización de los instrumentos. Por lo tanto, ellos sugieren utilizar los instrumentos rotatorios una sola vez. Y esto generó evidentemente un impacto muy grande, no solo en los endodoncistas, sino también en los fabricantes. Y en ese sentido, un año después, Gazan Yaret, un canadiense, presenta un trabajo preliminar en el International Endodontic Journal, en el cual él plantea la utilización de un solo instrumento que luego puede ser eliminado.
pero con un agregado muy importante, que es la necesidad de utilizarlo con movimientos reciprocantes. Y esto genera un cambio muy importante. Si bien esto es una observación preliminar, ya que él utiliza instrumentos que ya existían y que estaban diseñados para ser utilizados en movimiento rotatorio completo, como era una lima F2 de ProTaper y un movimiento a través de técnica, que era un motor que también existía, donde la misma cantidad de grados iba en un sentido o en otro, con un movimiento reciprocante simétrico. A partir de ahí, hay todo un cambio muy importante respecto a la utilización de la lima única y de movimientos reciprocantes. Esto está tomado también en conceptos de Rohan y colaboradores, conocido por todos ustedes, el concepto de fuerzas balanceadas del año 85, donde el objetivo es equilibrar las fuerzas entre el instrumento y la resistencia de la dentina para evitar accidentes no deseados. Hoy los exponentes más importantes de esta idea es el One-On de Maillefer Suiza y el Recipro de la BDW de Alemania. Ambos, en realidad, dependen ahora de Desprez-Sirona. Y si ustedes ven el One-On, la microscopía electrónica, ven que se trata del corte prácticamente de un ProTaper. Y si ven el Reciproc, la microscopía electrónica muestra el corte de un M2. Estos son instrumentos únicos con movimiento reciprocante. Pero es un movimiento reciprocante asimétrico, ya que en el caso del One-On va en un sentido en 50 grados y retrocede en 170. En el caso del Reciproc, va en un sentido de marcha en 30 y en contramarcha de 150. En realidad son muy similares. Y si restamos en marcha y contramarcha, ambos dan 120 grados, con lo cual con tres ciclos dan la totalidad de la vuelta. Y corta en el movimiento de contramarcha. Por eso, estos instrumentos con movimiento reciprocante asimétrico presentan el filo invertido en relación al filo que tienen los instrumentos de rotatorios. Acá vemos en este video, en cámara lenta, cómo avanza y retrocede, y cuando retrocede corta. Surge acá una pregunta importante. ¿Qué es mejor, giro continuo o reciprocante? Y otra pregunta, ¿qué es mejor, instrumento único o secuencial? Piensen ustedes que en la década del 90 teníamos el Lightspeed, por ejemplo, con 22 instrumentos. Y acá estamos planteando la posibilidad de utilizar un instrumento único. Si vamos a la bibliografía, vamos a encontrar trabajos de un lado y trabajos del otro. Pero hay un trabajo que me pareció importante para conversarlo con ustedes, que es un trabajo de gente de Corea, Soyeon y colaboradores, donde ellos analizan trabajos, 58 trabajos, tanto de movimiento reciprocante o de rotación continua. De estos 58 trabajos, dos estudios son sobre fatiga cíclica, 19 estudios sobre capacidad de conformación, 14 estudios sobre extensión de escombros y 3 estudios sobre el efecto de cracks en dentina. ¿Y qué concluyen? Concluyen que en realidad los sistemas reciprocantes presentaron mayor resistencia a la fatiga cíclica, menor transportación, en comparación con los sistemas de giro continuo. En relación a la extrusión de material y defectos en dentina, nos dicen, persisten controversias en relación a la extrusión de escombros y en generación de defectos de dentina. Si podemos agregar un comentario a esto, podemos decir que en realidad todos los sistemas
de alguna u otra forma generan destrucción de escombros. Y en cuanto a los defectos en dentina, está demostrado que esos cracks que se veían se debían fundamentalmente a la manipulación de los cortes para su visualización y no a la instrumentación. Y acá entramos en el último gran cambio, y a mi criterio, uno de los más importantes que cambió completamente, incidió fuertemente sobre la fabricación de los instrumentos rotatorios, que es el tratamiento térmico de los metales, o el tratamiento térmico de los instrumentos fabricados con níquel titanio. ¿Cuál es el concepto de tratamiento térmico? Se fabrican instrumentos cuya estructura cristalina se ubica en la fase martensítica durante su uso clínico, aumentando su flexibilidad y también su resistencia a la fractura. Anteriormente al tratamiento térmico, cuando el instrumento entraba en la fase martensítica durante su uso, perdía resistencia y tenía tendencia a fracturarse. Hoy, el tratamiento térmico permite utilizar al instrumento en su fase martensítica, aumentando su flexibilidad y también su resistencia a la fractura. Y este es un cambio sustancial porque ha permitido generar instrumentos mucho más confiables. En este sentido, en el 2008, la TULSA, por medio de procesos termomecánicos, genera un nuevo tipo de niti, denominado NY niti. Ese mismo año, la Cylon, que no quiere quedarse atrás, fabrica la Twisted File, y para la fabricación de este instrumento, la aleación es sometida previamente a un proceso de calentamiento y enfriamiento, tratamiento térmico en general, que hace que la misma pase del estado de austenita a un estado de premartensita llamado fase R, donde la estructura molecular tiene forma romboidal. La última versión del Twisted File, el Twisted File Adaptive, que mantiene la utilización del tratamiento térmico. Y estos son casos que me obsequió el doctor Jorge Vera, un eximio endodoncista de México. Tampoco quiere quedarse atrás la TensLite y saca el ProTaper Next, que yo utilicé bastante con resultados bastante promisorios. Acá se ve claramente cómo el instrumento respeta la anatomía y de alguna forma no tiende a generar transportaciones. Hoy, gran parte de los instrumentos, si miramos el paquete en el cual el instrumento está envuelto, vemos el logo del NY MITI. Todos estos autores concuerdan que los instrumentos fabricados con níquel titanio en wire tienen mayor resistencia a la fatiga cíclica. Mayor resistencia a la fatiga cíclica. Esto implica menor riesgo de separación del instrumento durante su uso clínico. Hasta que en el 2010, la Coltene, a partir del NY MITI, saca el NY MITI con control de memoria. Y saca el instrumento HyFlex con control de memoria, donde la memoria elástica es reducida a su mínima expresión y a través de tratamientos térmicos se logra un instrumento altamente flexible. Acá tenemos microscopías electrónicas en el cual se observa que hasta el instrumento de calibre 25 y una conicidad 0.04 tiene una masa cuadrangular al corte. Y en cambio, cuando superamos ese calibre, se hace triangular para conservar en los calibres mayores la flexibilidad del instrumento. Estos autores de Turquía, en la Australian Endodontic Journal, en el año 2020, un trabajo muy actual, nos dicen: los instrumentos fabricados con control de memoria tuvieron mayor resistencia a la fatiga cíclica que los hechos con níquel titanio en wire.
Quien mucho ha estudiado el instrumento HyFlex ha sido los doctores Caicedo y Clark, que publican en el Endodontic Practice un estudio que ellos hacen respecto al torque, la deflexión angular, la fatiga psíquica y la flexibilidad de estos instrumentos. Y concluyen que el instrumento HyFlex, con control de memoria, tiene incrementada su flexibilidad, pero carece de memoria elástica, lo que le permite adaptarse mejor a la anatomía del conducto radicular, reduciendo los riesgos de separación, transportación o perforación. Carece de memoria elástica. Acá tenemos, estoy llevando un instrumento HyFlex, y si bien tiene un pequeño efecto rebote, vean cómo su elasticidad ha sido reducida a una mínima expresión. ¿Recuerdan el porcentaje de níquel que yo les di respecto al níquel titanio? Un trabajo de Sinelis y colaboradores del año 2010 muestra que el instrumento HyFlex es el que menos níquel tiene. Por lo tanto, tiene más titanio, buscando disminuir al máximo la elasticidad e incrementar sustancialmente la flexibilidad. Recuerden la memoria de forma. Mediante la aplicación del calor, este instrumento recupera su estructura cristalina de austenita y también recupera su forma externa para ser reutilizado. Acá tenemos un caso clínico mío, realizado en este molar inferior. Vean ustedes cómo a través del movimiento de cepillado con este instrumento, el istmo se ha podido limpiar. Y vean ustedes cómo el instrumento respeta la curvatura del conducto hacia distal sin ningún tipo de transportación hacia la pared externa de la curvatura. Acá tenemos ya una mortificación pulpar realizada con HyFlex con control de memoria en diciembre del 2010 y un control en marzo del 2012 donde se observa una reparación total. Otro caso de una mortificación realizada en febrero del 2014 y un control en septiembre del 2016 con una reparación total. Y este caso es un caso clínico que me parece interesante, de un caso de una fístula cutánea, donde fue instrumentado con HyFlex con control de memoria. Este caso fue publicado en la revista de la Asociación Odontológica Argentina en marzo del 2016. El paciente, de nombre Ciro, 9 años de edad, concurre con sus padres por la presencia de un grano, en la cara. Había sido medicada durante 15 días con antibióticos sin ningún tipo de resultado y le habían dado una propuesta de una eliminación quirúrgica a través de la piel, o sea, externa, en la cara. Ante esa situación, los padres concurren a la consulta y acá tenemos el caso clínico de Ciro, donde se observa con claridad la presencia de esta tumefacción externa con una zona lateral del maxilar inferior izquierdo, con una superficie eritematosa de 2 centímetros de diámetro, con relieve y sin drenaje asintomático. Esto es agosto del 2014. Y acá lo tenemos a mayor aumento. ¿Qué es importante? Lo primero, evaluar el estado bucal. Así lo hice, y evaluando el estado bucal, observo un primer molar inferior con una restauración grande y filtrada, a la cual le hago la prueba de vitalidad, en realidad de sensibilidad con el EndoICE, que da negativa, y tiene los forámenes abiertos en forma de trabuco, con una apicogénesis que no completó su desarrollo como consecuencia de la mortificación pulpar. Se instrumentó,
se irrigó con hipoclorito de sodio, se instrumentó con Hi-Fi con control de memoria y se colocó hidróxido de calcio con agua destilada en los conductos radiculares. Esto es en noviembre del 2014. 5 meses después se había logrado una estopa apical que permitió la obturación final con conos de gutapercha y un sellador de resina, el AH26. Se observa el estopa apical que se logró en ambas angulaciones, es el mismo caso, y vean la forma del conducto distal, la amplitud del mismo, pero se logró una estopa apical. En marzo del 2016 ya tenemos un control donde se observa claramente la presencia de una cortical, el estopa apical, clínicamente asintomático, y la odontopediatra. Y la odontopediatra le había puesto una coronita de acero. ¿Qué pasó clínicamente? Así vino la consulta en agosto del 2014. Y acá tenemos en marzo del 2016, sin ningún tipo de cicatriz. Una pregunta que frecuentemente nos hacemos los endodoncistas, ¿en cuántas veces podemos utilizar estos instrumentos? En este sentido, publicamos conjuntamente con la doctora Mariana Balachino un trabajo en la revista de la Sociedad Endodoncia de Chile, vuestra revista, Canal Abierto, en el cual aprovecho para sumar mis felicitaciones a la Comisión Directiva de la Sociedad por haber logrado un hito muy importante, que es la indexación de la revista. Así que va mis felicitaciones. En este trabajo que publicamos en esta revista, evaluamos la superficie del instrumento rotatorio de níquel titanio con control de memoria en relación al número de usos. Utilizamos instrumentos Hi-Flex con control de memoria de 0 a 5 usos que los observamos luego de cada uso con microscopía electrónica, luego de haber sido utilizado instrumentando en ex vivo conductos mesiales de molares inferiores. Y acá tenemos un instrumento sin uso y luego de los 5 usos, donde se observa claramente la presencia de grietas, la presencia de alteración de los filos y la presencia de mayor cantidad de partículas, a pesar de que los instrumentos eran descontaminados y esterilizados en autoclave luego de cada utilización. Acá tenemos la planilla donde íbamos poniendo presencia y ausencia, y se observa claramente que a partir del 4º uso, y sobre todo luego del 5º uso, la presencia de alteración de filos, grietas y partículas. Lo cual nos indica a nosotros que a partir del 5º uso, estos instrumentos podrían ser descartados. Sí es importante decir que durante la experiencia ningún instrumento se fracturó. Posteriormente al 5º uso se detectaron grietas y alteración de los filos. Pero esto habla del instrumento en cuanto a si se rompe o no se rompe, si se alteran sus filos o no, si tiene grietas o no. No se rompe, pero ¿qué ocurre con la capacidad de corte en relación al número de usos? En este sentido, hay un trabajo muy interesante del año 2013 de Morgenthal y colaboradores, donde evalúan la eficiencia de corte de 4 instrumentos con movimientos laterales, brushing, tanto sobre acrílico como sobre hueso bovino. Ellos analizan el BioRace, el Hi-Flex con control de memoria, el Profile y el ProTaper SX. Y hacen 5 usos de cada uno, cada uno de 60 segundos, con una sola muesca a 5 milímetros de la punta, tanto sobre acrílico como sobre hueso bovino. ¿Y ellos qué ven? Que el instrumento Hi-Flex con control de memoria requirió la mitad de la fuerza que otros instrumentos y fue el más eficiente en cuanto a los movimientos laterales de brushing, movimiento que frecuentemente utilizamos en la preparación de los accesos. Hasta que en el 2015
La Coltene saca la quinta generación de instrumentos HyFlex, que es el HyFlex EDM, una sigla que pertenece a las palabras Electric Discharge Machining. Es un instrumento único, fabricado por medio de descargas eléctricas, no por torneado. Estas descargas eléctricas que derrite y evapora partes del metal en una tecnología absolutamente novedosa. El desgaste de estas descargas eléctricas es de 2 micrones por descarga en agua diofinizada y se producen 1 millón de descargas por minuto. Esto permite la fabricación de un instrumento con una tecnología totalmente novedosa. El kit inicial tiene un orifice opener de calibre 25 en la punta y en la conicidad .12, un glide path file con una calibre de 10 y una conicidad .05, y el instrumento propiamente único, que es el HyFlex One File, con un calibre en la punta 25 y conicidades variables. Importante, este orifice opener es para los fabricantes opcional. Yo no lo utilizo, dada la gran conicidad que tiene, que puede generar un stripping, un adelgazamiento en la zona de la furca, una zona de peligro que podría terminar en una futura fisura de la pieza dental. Yendo al instrumento único, presenta dos conicidades. En los primeros 5 milímetros, una conicidad .08 y luego disminuye a una conicidad .04. Este instrumento único trabaja en rotación continua a 500 RPM y con un torque de 2.5 N por centímetro. Acá tenemos el instrumento que tiene una estructura a la observación opaca y en cuanto a su corte, a 1 milímetro de la punta tiene un corte rectangular que luego se hace trapezoidal y a 13 milímetros de la punta se hace triangular. Le van quitando masa metálica al instrumento en su eje para conservar en toda su longitud su flexibilidad. Acá tenemos un caso realizado por mí con este instrumento único, donde se observa claramente cómo el instrumento ha podido abordar la curvatura apical sin transportaciones. Este es un caso ya de una mortificación pulpar realizado con el HyFlex EDM en noviembre del 2015 y un control con la reparación en enero del 2017. Otro caso, realizado en noviembre del 2015, con una curvatura importante a nivel de la raíz distal, y un control en junio del 2018 y otro control 4 años y 1 mes después. Y en esta parte final de mi presentación, me pareció interesante reflexionar con ustedes en algo que no siempre se vincula, que es la vinculación del instrumento, de la instrumentación mecanizada con la obturación. Yo les dije, casi al comienzo de la presentación, que la instrumentación mecanizada con conicidad incrementada generaba una conformación del conducto radicular más predecible, recuerden. ¿Y eso qué ha permitido? Permitiría este concepto una obturación endodóntica con un solo cono de gutapercha con características similares en cuanto a calibre y conicidad. Y en este sentido, los fabricantes nos presentan conos de gutapercha con conicidad incrementada que tratan de seguir en alguna medida la forma del instrumento rotatorio. Vamos a discutir un poco este concepto. Este es un caso mío, realizado hace años con ProTaper, instrumentación rotatoria. Vamos a sacar una foto a la cámara. Y acá vemos, ya hecha la obturación, los conductos mesiales, obturados con cono único, y cómo han actuado de émbolo y cómo el sellador fluye en el istmo entre ambos conductos. Pero ¿qué pasa en el conducto distal sumamente oval? Como mínimo, ya estamos viendo 4 conos, amén del sellador.
lo cual de alguna forma muestra la imposibilidad que un solo cono de gutapercha de conicidad incrementada pueda obturar un conducto oval. En este sentido, Manfred y Goldberg publican en el 2010 en la revista española de endodoncia un trabajo donde ex vivo instrumentaron premolares inferiores con protaper universal y obturaron con un cono único de protaper. ¿Y qué concluyen? Si bien en la porción más apical del conducto radicular la adaptación fue altamente aceptable, no se verificaron los mismos resultados en las zonas medias y coronarias. Y este es un caso mío, en el cual yo ya lo instrumenté con Hyflex con control de memoria y voy a obturar con cono único, pero voy a obturar con cono único los conductos mesiales. El conducto distal tuve que utilizar con los accesorios, amén del sellado. Pero esto es un caso diferente, donde ya tenemos cuatro conductos, dos conductos mesiales, dos conductos distales, mucho más circulares, y en este caso sí utilicé conos únicos cada uno de los conductos radiculares. Y acá se observan radiografía postoperatoria del caso clínico en ambos sentidos, donde se observan los dos conductos distales y los dos conductos mesiales, todos obturados con cono único. ¿Podemos incrementar la obturación del cono único? Por supuesto. Podemos atacar en calor, podemos utilizar sistemas de inyección complementaria, podemos utilizar con los accesorios, si bien la condensación lateral es bastante dificultosa por la amplitud que tiene el cono emergiendo en el tercio coronario, y también surge una posibilidad diferente, que es la utilización de este sellador, que es el GutaFlow, que emerge a través de la Coltene en el año 2004. ¿Qué es el GutaFlow? El GutaFlow viene en su origen del roecocil, que es un polidimetilsiloxano, silicona, pero tiene gutapercha en forma de polvo con partículas de tamaños inferior a los 30 micrómetros. Es decir, un sellador que tiene en sí mismo gutapercha. En este sentido, Bailaghetti y colaboradores, en octubre del 2006, gente de Suiza, estudian el GutaFlow y ven que generó una significativa menor citotoxicidad comparada con el H+ y el Epiphany. Estudian entonces propiedades biológicas. Por su parte, gente de Grecia del 2010 y de Turquía del 2013 comparan el GutaFlow y el H+ en cuanto a su capacidad de sellado con resultados similares. Por su parte, Flores y colaboradores publican en el International Endodontic Journal este trabajo donde evalúan las propiedades físicas de cuatro selladores endodónticos: H+, Roecocil, GutaFlow y ActiveGP. Y concluyen que el GutaFlow fue el único sellador que cumplió con la especificación número 57 de la ASIADA del año 2000 en cuanto a alteraciones dimensionales y solubilidad. Este es un trabajo del año 2010. Yo hice unas experiencias antes de su utilización, preclínicas. Este sellador tiene un amplio corrimiento y acá se observa como colocando un cono único. Vean cómo el sellador en un conducto oval, estos son caninos, ocupa gran parte del conducto radicular, e inclusive por su flow, su corrimiento, observamos cómo obtura conductos laterales. En el año 2011, este GutaFlow, que era bastante complicado para su utilización porque venía en una cápsula que había que llevarla a un amalgamador y luego con una jeringa especial llevarla al conducto radicular, aparece este GutaFlow 2, que ya viene en una jeringa mezcladora listo para su utilización. Esta gente de China
publican en el año 2011, Wu y colaboradores, que el Gutaflow, con un solo cono de gutapercha, generó una obturación de mejor calidad, no siendo necesaria la utilización de conos accesorios. Y acá tenemos el caso de cono único, donde se observa el cono y el Gutaflow ocupando el resto del conducto, comparado con un cono único con condensación lateral. Quien les habla conjuntamente con el doctor Goldberg, el doctor Araujo y el doctor Emilio Mansur, hicimos una comunicación personal en un evento en junio del 2013, donde evaluamos comparativamente la obturación de conductos laterales simulados con tres técnicas de obturación endodóntica. Y acá vemos los casos realizados con Gutaflow. Sobre 30 conductos laterales artificiales, 29 se obturaron, lo cual marca el gran corrimiento y el poder de adaptación que este sellador tiene contra las paredes del conducto. Y acá tenemos un caso clínico donde vamos a ver la utilización del instrumento y del cono único con el sellador Gutaflow. Este es un molar inferior con dos raíces distales. Bastante complicadito se nos presentó. Acá estamos realizando el brazing en el tercio cervical de los conductos mesiales a 500 RPM y 2.5. Acá ya estamos realizando el acceso en el conducto distal. Ahí me empiezo a apoyar, digamos, el conducto. Y acá ya estamos en la conformación atencial. Ven que el movimiento cambia totalmente. En un movimiento final. Esta instrumentación fue completada con una irrigación a cada cambio de instrumento, bastante importante, con hipoclorito de sodio al 2,5%, con un sistema endovac de inyección y aspiración del irrigante. Y acá se observan los cuatro conductos instrumentados. Y ahora lo vamos a obturar con el Gutaflow. Recuerden ustedes que son cuatro partes de polidimetilsiloxano y una parte de Gutaflow. Podemos llevarlo directamente al conducto o podemos llevarlo a una loseta para llevarlo luego con una lima TPK o con el instrumento que ustedes puedan poner. Acá se están mezclando los componentes. Vean ustedes el color que toma el sellador con la presencia de la gutapercha. Y acá tenemos el caso terminado en dos angulaciones con un cono único de conicidad incrementada y la utilización del Gutaflow como sellador endodóntico. Acá tenemos un caso con la misma técnica, realizado en enero del 2015 y un control en enero del 2020. Y si hablamos de obturación, no podemos dimensionar el tema de los selladores biocerámicos, que tan en auge están en la comunidad endodóntica. ¿Qué pasa con los selladores biocerámicos? Este trabajo de Giacomini y colaboradores, en realidad del grupo de Aníbal Diógenes, gente muy importante del estudio biológico de los materiales, nos dicen que los selladores biocerámicos son biocompatibles y bioactivos, favoreciendo la supervivencia, diferenciación y la acción mineralizante de los osteoblastos. Y además agrega, esta nueva generación de cementos biocerámicos a base de silicato de calcio tienen una acción directa en la proliferación de células madre y precursoras de osteoblastos por parte de la médula ósea, estimulando la formación de nuevo hueso
en reemplazo del tejido de granulación. Pero estamos hablando de propiedades biológicas. ¿Qué pasa con las propiedades físicas de estos selladores biocerámicos? En este sentido, de acuerdo a las normas ISO del año 2012, el sellador endodóntico no debe tener dentro del conducto radicular una solubilidad mayor al 3% durante 24 horas. Al respecto, el JASN y colaboradores en el Journal of Endodontics del año pasado, 2019, evalúan la solubilidad de el H plus Jet, el BioRoot, el Obturis, el Apex Plus, el Total Fill y el MTA Filapex. ¿Y qué concluyen? Que ven que a las 24 horas, fíjense ustedes, ¿qué pasa con los selladores biocerámicos? El BioRoot 13,1%, el Total Fill 9,4%, el MTA Filex a las 2 semanas un 10,9%. O sea, muy solubles. Todos los selladores evaluados cumplieron las normas ISO de solubilidad, excepto el Total Fill, el BioRoot RCS y el MTA Filapex. Al respecto, el GutaFlow es modificado y se genera en 2015 el GutaFlow BioSeal, a lo cual a las propiedades del GutaFlow anteriormente mencionadas se agrega la presencia de silicato de calcio. Tenemos entonces un sellador que contiene percha y también tiene silicato de calcio. Y además tiene circonia, en lugar del bismuto, para evitar la pigmentación de la pieza dentaria. Este GutaFlow BioSeal, dentro de sus propiedades, presenta una mínima solubilidad, que es el defecto más importante de los selladores biocerámicos. En este sentido, gente de Bonia, Gandolfi y asociados, en el año 2016, nos dicen, el GutaFlow BioSeal tuvo actividad alcalinizante con una despreciable solubilidad. La incorporación de silicato de calcio representa una atractiva estrategia para lograr una acción bioactiva del sellador. Y ellos concluyen que tiene una solubilidad que no llega al 1%, 0,8%. Estos son casos míos realizados con el GutaFlow BioSeal en un proceso periapical muy importante en junio del 2017 y un control en junio del 2019, 2 años después, donde se observa una ligera todavía radiolucidez, pero la pieza sintomática y una reparación que marca que la situación anda bien. Este es un caso muy interesante, realizado en agosto del 2017. Esto está instrumentado con HyFlex con control de memoria y la utilización de GutaFlow BioSeal con cone único de conicidad incrementada. En agosto del 2017. Vean ustedes el nivel del proceso. Y 1 año y 6 meses después, esta es una persona, la radiografía no es buena, ella trabajaba en la Embajada Mexicana en Buenos Aires, en la Embajada Italiana en Buenos Aires, fue trasladada a México, me mandó una panorámica de la cual yo pude extraer esta imagen, pero muestra claramente una excelente reparación en los tejidos perirradiculares. Este es un caso también muy interesante, un proceso absceso ya fisturizado en un molar inferior, y vean ustedes la imagen radiográfica. Una imagen de una radiolucidez perirradicular muy importante, que existía la sospecha que no se tratase de un caso de endoperio, sino de un caso de periendo. Se tomó la vitalidad, en realidad la sensibilidad que dio negativa. Acá tenemos la imagen de los 4 conductos instrumentados. Y acá tenemos el caso ya terminado, en abril del 2018. Vamos a los controles. A los 15 días, la fístula había cerrado. 1 año después, se observa con claridad
la reparación total de la imagen radiolúcida y la pieza sintomática. Vean ustedes el nivel de la cresta, que es lo importante. Y este es el último caso que tengo para mostrarles. Paciente Milagros, una chica de 20 años de edad, tuvo un traumatismo hace 2 años en la pieza 41. Viene a la consulta con una periostitis aguda y una extrema movilidad en dicha pieza. Acá tenemos la imagen fotográfica y la prueba de la sensibilidad en la pieza 41 que dio negativa. Vamos a ver ahora la imagen radiográfica. Se observa una reabsorción dentinaria interna sumamente importante y una reabsorción cemento-dentinaria externa sumamente importante también, con una radiolucidez periradicular muy grande, lo cual generaba mucha movilidad en la pieza dentaria. La conductodentina marcaba 17 milímetros, para que muestre, comparado con el incisivo vecino, la pérdida de longitud por la reabsorción externa, amén de la reabsorción interna. El conducto fue instrumentado y se le colocó hidróxido de calcio. Durante la instrumentación se irrigó profusamente con hipoclorito de sodio, que fue activado por medio de estos cepillos de polipropileno descartables que se decontaminan, al solo efecto de activar al máximo la acción del hipoclorito durante la limpieza por la reabsorción dentinaria interna. Acá tenemos la posoperatoria en marzo del 2018, donde se obturó con cono único y Cutaflow Biosil. Y acá tenemos un control en junio del 2019. Le tocaba el control en junio del 2020, cosa que la cuarentena por la pandemia del COVID lo impidió. Pero ya se observa con claridad la reparación muy importante que se ha producido. Se ha reducido totalmente la movilidad y la pieza está asintomática. Y acá tenemos una vista actual de la boca de esta chica, donde se observa que prácticamente no ha habido cambios en la coloración de la corona, un aspecto importante en una chica de 20 años de edad. Y bueno, y esto es lo que les he traído. Les agradezco a todos vuestra atención y acá les dejo mi correo y mi teléfono por cualquier duda o cualquier inquietud que quieran comunicarse conmigo. Muchísimas gracias. Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares. Productos confiables e innovadores. El mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países. Y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana.
nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Coltén sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Coltén somos Latinoamérica.